Muy buenas, Domenico. Muy Buenas tardes, buenas. bienvenidos a un nuevo directo. Estamos en Admartes aquí en Twitch, twitch.tv/AdmaGames, que es nuestro canal de Twitch. También en YouTube tenemos canal, que es igual, AdmaGames. Los esperamos también diariamente con vídeo. Que hoy también subimos un episodio de una serie que no está viendo nadie, pero bueno, nosotros subimos sí, ya porque sabemos queríamos. Que no, ya sabemos que no. Bueno, estuvo Rapunzel Smith por ahí en el chat del estreno. Sí. Estuvo Rapunzel Smith. Pero queríamos hacer la serie. El Win Peaks, ya terminamos la serie, ya termina la tortura. Ya para mucha gente ya podéis respirar, ya no tenéis que, ¿no?, porque preocuparos por ese juego. Pero nos parece un juegazo ese Win Peaks. Un juegazo, Win Peaks. Y hoy traemos otro juegazo. Sí, hoy traemos en directo otro juegazo. Saludar a Moisic Play. ¡Moisic Play! ¿Qué tiempo? ¿Tal? ¿Cómo? Bueno, qué alegrón, oye, ¿qué bueno. tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué alegría. Mira, somos 501 seguidores aquí en Twitch, que seguirnos es gratis. Suscribirse wow. tiene coste, pero si tienen Amazon Prime les sale gratis una suscripción al mes, que será si no la aportan. Bien. Tiene el botón aquí abajo, pues para suscribirse en alguna zona aquí del directo. Oh. Y eligen con Amazon Prime les sale gratis. Bien, aquí de visita. Pues muchas gracias, Moisic Play. Muchísimas gracias, gracias. Y hoy, como ven en el título, gracias. Traemos a Tale of Paper Refold en PlayStation 5. Y es que lo tenemos sí. aquí nuevito. Acabante de conseguir, que vamos a despresentarlo, vamos a abrirlo aquí con ustedes, a hacer el unboxing y luego pues jugaremos un ratito para hacer ¿sí? el episodio 1. La idea es hacer la serie de este juego seguramente, porque no sí, será es muy cortito, largo. Es cortito, es cortito. Sí. El 3 de junio puedo suscribirme con premio, pasaré. Vale, perfecto, muy muchísimas muchas gracias. Gracias, muchísimas. Qué recuerdo, es que. ¿Qué recuerdos, eh? Ay, de los que primeros mucho tiempo. Sí, suscriptores sí. del canal de AdmaGames, sí, allá sí, por sí. 2013, Eso es 2014, maravilloso. 2015, No se olvida, no sé por ahí. Eso no se olvida. O sea, por ahí, gracias, más o menos. Gracias. Gracias, de verdad. Así que gracias por seguir por aquí de vez en cuando y pasarte cuando puedas. Gracias a los tres que están conectados. Y vamos a. Saludos, Fernando. Se casa Buenas, tu Fernando. Crack. ¿Qué Buenas. Tal? Y vamos a hacer el unboxing de este juego para empezarlo sí, cuanto antes. Sí, sí, que sí. le teníamos muchas ganas que saliera en formato físico. Y bueno, no ha salido en Switch, por eso no lo hemos apoyado en Switch. A ver, en físico. Exacto, en formato físico solo está en PlayStation 5. Sí. Es un juego que en formato digital está disponible en PC, todas. A través de Steam, en Switch, en Xbox, también en PlayStation y creemos que en PlayStation 4. Sí, yo creo que en todas. Es un juego español. Es un juego español, de hecho es un juego que por lo que hemos leído nació de como un proyecto de final de carrera, de fin de carrera. Muy y bien. Es una maravilla, sí, es tiene un muy juego buena pinta. Que recuerda a Little Nightmares, sí. que recuerda un poco a Unravel. ¿Vale? También. Por ese toque de puzzles y tal. Tiene muy buena pinta buena, este juego. Buenas, Rapple Smith, bienvenido. Buenas, Rapple Smith, y decíamos hoy que le da alegría que nos vaya también y que sigáis a tope. Bueno, nosotros seguimos bueno, a tope. Nosotros exactamente, seguimos a tope. Nos sí, vaya sí, como sí. nos vaya, es verdad que, bueno, tenemos seguidores, sí, tenemos sí, suscriptores pues, en YouTube, sí. pero bueno, muchos no nos ven porque al final sigues canales y no te da tiempo a ver todo, lo entendemos. Sí, a nosotros sí. también nos pasa, seguimos sí. canales y a veces sí. pues no nos da tiempo a ver los vídeos que hacen, pero bueno, es normal. Nosotros sí que le damos caña a tope con vídeo sí, diario no paramos, y aquí no en paramos. Twitch directos martes y sábados, que este sábado estaremos, pues no sé si con Paper Mario o seguramente continuemos este ¿sí? A Tale of Paper, porque ya saben que el Paper Mario de la Puerta Milenaria sale este jueves, que vamos a ir a por él, que lo tenemos reservadísimo bien. En Nintendo Switch, que queremos hacer la serie o por lo menos hacer algún episodio, no sé. Por lo menos será un capítulo porque será largo, sí, pero bueno, sí. hicimos en su momento el de Paper Mario de Gary King, que salió muy larga la serie en directo, ¿sí? pero estuvo muy bien, muy divertido, nos lo pasamos pues muy, sí, muy, muy bien, divertido, muy bien, bien sí. en esa serie. Entonces, bueno, para superar el Paper Mario de la Puerta Milenaria, que no queremos dejarlo para más adelante porque sabemos que luego si no lo abandonamos, entonces vamos a sí. hacer, no sé si haremos serie, pero bueno, por lo menos lo intentamos haciendo por lo menos sí. un directo. Entonces no sabemos si lo traeremos el próximo sábado o continuamos el próximo sábado con este juego y luego traeremos el siguiente martes seguramente ese Paper Mario, vamos a sí. ver cómo nos cuadra todo. Sí. Este creo que lo adquirí en formato digital para este mes, aún no lo he creado en el vídeo, vale, pues, sin problema. Nosotros sin problema. Lo hemos apoyado sin en formato problema. Físico en Play 5, como decíamos, no está sí. en físico en Switch, y por eso pues lo hemos apoyado en esta versión. Dice aquí que ayuda a Line a través de esta aventura y cumple el sueño de tu creador. Domina las transformaciones de Origami para alcanzar nuevos niveles. Actualizado con 3 nuevos capítulos a modo precuela que están protagonizados por un nuevo personaje con habilidades únicas de transformación. Sí, pues muy sí recuerdo un poco eso, a Little Nightmares, que también tenías ahí un DLC realmente, ¿no? Sí. Tenías un contenido ahí adicional. Y bueno, al juego. También por el personaje que es así como. Sí. Pues pequeñito, en este es caso, una historia un poco claro, triste. Ya por el título, por el sí. título, es que es con papel. Un cuento de con papel. Papel. Sí. Recuerda, o sea, ese tipo de juegos, este tipo de juegos en sí está muy chulo. Sí. Como por ejemplo, Sadie Part of Me, que es trajimos la serie hace poco, sí. en dos directos. A ver. Y nos parece muy chulo, son juegos así de puzzle. El precinto no quiere salir, ¿eh? Eso te iba a decir, los juegos de Play 5
Son. No, pero en general, también con Switch, vale. También hay alguno que cuesta sacarle no, el precinto. Los Switch los rompe, no sé. Pero esto no sé, que creo que están grapados a drede sí, para que sí. La gente no los dé precinto. Algo pasa. Exactamente. Algo pasa. Nosotros somos los desprecintadores, aquí quitando los precintos para poner el juego, a ver si no tiene instalación, o por lo menos que no sea muy larga. Necesita, parece que necesita 4 gigas, sí, o sea, 4 será gigas. Corto, será cortito un la, poquito, sí. La instalación. Interior utilizado muy bonito, muy chulo, y la portada también en el disco. O sea, la imagen del disco también mola mucho. Sí. Que es el protagonista. Vamos a ponerlo en la Play 5, que ya tenemos conectada la Rascacielos Indomable. Lo voy a ver aquí con ustedes. Fantástico, Rapunzel. ¡Hombre! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya hasta los precintos se creen con derecho a no despresentarse. El mundo al revés. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Esto es el mundo al revés, totalmente. Se nos han subido las barbas, ¿eh? Sí. Vamos a ver si no hay que instalar nada. No, algo tendrá que copiarse, me imagino. Sí, está copiando. Así que sí, vamos a esperar mientras tanto hablando aquí con ustedes. Mientras se instala el juego, como saben, pues Play 5, Xbox, hay que instalar, no nos gusta. Tenemos que esperar. Sí, es un minutillo, Un minuto, bueno, en este caso es rápido. Pero nos pasó con otro juego que no me acuerdo cuál, pero estuvimos como 40 minutos hablando. Avatar, ¿no? Exacto. Con Avatar, que lo apoyamos bueno, en Play 5 también. A otro juego, sí. Y jugamos a otro juego para compensar. Pues que estaba tardando 40 minutos en instalarse, así que para que comprobaran y para que vieran con nosotros que eso no está bien, que no puede ser que tú pongas un juego y tengas que esperar a que se instale, si la idea es poner el juego y jugar. Eso pasa en Switch, por eso nos encanta, y ojalá este juego salga en Switch, lo apoyaríamos de nuevo y ojalá pues todos los juegos lleguen a Switch. En físico me refiero, sí, siempre me refiero en físico, porque en digital no vamos a apoyar en nuestro caso si está en físico, ¿no? Priorizamos formato físico. Sí, claro. No se dejan jugar, dice Rapulmin. No se dejan jugar. No. Buenas, no sé. Lord Taisy, bienvenido. Buenas, Lord Taisy. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar. Vamos a iniciar ya en breve. Porque se está copiando el juego. Pero es un minutillo realmente lo que tarda. Bien, pues vamos a darle ya. Bien, pues aquí lo tenemos. Fue rapidito la instalación. Así es como mola, porque es un juego indie, juego sí. Pues que como ven... es sencillito, verán, o sea, sí. La imagen y demás, pero bueno, que eso no quita que sea un buen juego. A nosotros nos encantan este tipo de juegos y nos apasionan, como decíamos antes, pues estilo Little Nightmares y otros juegos así oscuros y demás, ¿no? He llegado a tiempo, sí, lo sí, está. Bueno, te perdiste el unboxing, pero bueno, tampoco tiene nada, nada muy allá. Nah. Vale, vamos a ver. Sí, aquí tenemos, bueno, nueva partida, capítulos, opciones. Vamos a ir a opciones. Ahí está uno de los personajes, ¿no? Que... Vale, este es el tema del brillo. Uf, igual ponemos algo de brillo, ¿no? Vamos a poner un poco más, por si acaso. Sí, porque este juego es oscuro y luego se ve muy mal en el directo. Entonces vamos a ponerle un poquito más de brillo para que se vea algo mejor. Vale. Y es eso, es un juego español. Es un juego desarrollado por un estudio español. Y bueno, aquí tenemos extras, que seguramente será... algún... Bueno, vamos a ir... Nigerati Open House Games. Y luego está Selecta Play detrás de la distribución. Pero es que es un juego que... ¿Qué es eso? Que surgió como trabajo de fin de carrera. Eso tiene mérito. Sí, bueno, eso está bloqueado, a mí eso no podemos acceder. Que sea un trabajo fin de grado de carrera y luego se lance, ¿no? Que ¿sí? sea tan bueno que llegue al mercado... ya sea en formato digital o en este caso incluso en formato físico, pues porque ya llevaba tiempo que salió en formato digital, ¿no? En 2022. Sí, creo que fue de eso, 2022 o por ahí. Es que nos suena que estaba en PlayStation 4 y luego sacaron esta versión Refold para PlayStation 5, estaba también en Switch y demás, ¿no? Así que lo bueno es eso, que lo adapten encima a físico. Eso significa que tuvo éxito en digital, ¿no? Entiendo yo. Sí, eso parece. Y además que Selecta Play, se animara ahí a... apoyarlos, pues eso habla muy bien, habla muy bien de ellos. Aquí tenemos al protagonista, que es de papel, se está despertando. Sí, una especie de... Bueno, es que es eso, es que recuerda mucho a Little Nightmares en ese sentido, ¿no? Es como un bicho. Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Exactamente, exactamente. Vale, ya tenemos el control, podemos saltar. Podemos llegar hasta aquí, bueno, aquí no hay nada. Parece como una hormiguita, ¿no? Nos podemos mover también en profundidad, ¿vale? O sea, no es que sea 2D tal cual. El protagonista es de papel A4. Vale, es con R1. Vale, A4K. R1. El protagonista es de papel A4. Ya. Bueno, un poco menos. Dine 4. Es un folio. Hombre, y hoy nos alegraron el día con... Ah, mira, L1. L1, ¿para qué? L1 para correr. Para correr, parece, sí. Vale.
Sí, nos alegraron el día con la edición física de Tomb Raider, de la trilogía también remasterizada de el Tomb Switch. Raider, en Switch, en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Bueno, pero apoyaremos la versión de Switch. La versión de Switch, ya sí, interesa, ¿no? Fue reservarla sobre la marcha, o sea, fue verla y reservarla. Eso me gusta más, a 4K. A 4K. Claro, sí, es que es muy literalmente, sí, muy literalmente total. Pero mira, estamos ahora como en una, sí, en una casa. Ahí no llegamos ahora mismo. O sea, tendremos que dar toda la vuelta. Bueno, sí, ya tenemos para septiembre y en agosto los Rugrats, dice Rample Smith. Sí, hay un montón. No, no, no paran, no paran. No paramos. Vale, por aquí. También no nosotros de apoyarlo. Ah, sí, sí, no. Estamos continuamente trayendo contenido y haciendo series. Y haciendo series, sí. Gameplays sí a punta pala. Vale, bueno, es que tenemos que coger la llave, si no nos queda. Ahí nos arriba queda hay como un origami, ¿lo ves? Ahí hay algo que está girando, pero es que sí, por aquí no podemos es ir. Un o sea, esto será de, para después. Como un pájaro. También me recuerda al juego este que tenía el origami. ¿Cómo se llamaba? Heavy Rain. Heavy ¿no? Rain. Heavy Rain, sí. Vale, y si vamos hacia el fondo, por probar. Sí, hay que ir por ahí. Vamos por aquí. Onda, qué guay. Y bueno, la música, de momento, lo que estamos escuchando es como muy ambiental, realmente. Sí, casi casi no se oye. Sí, es muy suave. Por cierto, estamos en Discord en el chat general y voy a activar también los audios. ¡Anda! ¡Mira, mira, una aspiradora! ¡Uy, pues acaba de cargar el papel! Claro, este es como el primer enemigo. Tenemos que tener cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Bien! Ay, no, 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 que teníamos que correr con el... Nos ha pillado. ¡Uy, guau! Es que realmente, en lugar de aspiradora, es trituradora de papel. Es una rumba de esta. La marca. Sí, 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 sí. Pero, trituradora, realmente. No saben que van a sacar no. Juego de Rugrats, curioso, dice Lord Taishi. Sí, sí, en... creo que también lo sacan en tiendas, pero el Limited Run sí lo comentaron. Y está bien que saquen ese tipo de... Vaya, me pensaba dibujos que era clásicos, otro lado. Dibujos clásicos sí, que me encantaban. Sí, 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 sí. Yo siempre estaba viendo la serie de los Rugrats de pequeño. Sí, está muy bien. Seguirán sacando más y más. Sí, bueno, como el que trajimos, el Inspector Gadget. Sí, que de hecho el Inspector Gadget lo trajimos en un directo y lo terminamos ahí. Pues también dibujos clásicos, bueno, luego. Pues, no sé, parece no que sé ahí... si de los Simpsons también hay varios. R1. De Dragon Ball también hay. R1. Ah, R1 para quitar el tornillo, ¿o qué? Sí, el Inspector Gadget sí lo sabía que lo sacaron. Dice Lord Taishi. Sí. Sí, nosotros lo trajimos en un directo. R1. Pero muy divertido, la qué... verdad, muy recomendado. Inspector Gadget está guay. Es que, cara, aquí nos dicen que con R1 podemos hacer mira, algo. Mira, dentro hay algo que tienes que entrar a cogerlo, ¿no? La pecera esa. Pero si, en, bueno, no ah, ponían... ¿no pone R? R1, R1. Ah, R1. Sí, sí, por eso he venido aquí, pone R1, pero no sé exactamente, o sea, estoy usando R1, pero no sé qué tenemos que hacer con R1. Porque es estoy usando para R1, para pasar, no, ¿no? No lo entiendo. Ah, no, para quitar los tornillos, ¿no? Pero me ah, ha faltado... Ah, y aquí, ¿no? Es que le estoy dando... No, es para quitar el tornillo, es con R1. Es con R1, pero le estoy R1, dando R1. Y luego aparece como una X. Lo otro es el tornillo. La X esa que aparece es la parte superior del tornillo. Claro, eso es en la ventanilla esa. En la... Pero me he acercado ahí, me he acercado a esa ventanilla. En la ventana de ventilación, como se llame. Exacto, me he acercado aquí a esta ventanilla y he pulsado R1. Pero pulso R1 y no hace nada por sí solo. ¿Y el de arriba primero? Vamos a ver. Pues el tema te es que marca. Se marca... Se marcan, pero no. ¿Has mencionado que los Simpsons hay un juego por sacar? No, por sacar no, que hay juegos disponibles. No, por sacar la verdad que no lo sé. Pero yo creo que no. ¿De qué? ¿De los Simpsons? No, es que hay juegos. No, no, de los Simpsons no hay. No hay por sacar, sino que existen, me refiero. Sí, sí, que existen, sí. De hecho, se habla siempre de uno. Pero sí, o sea, existen más. Hay más. Ah, mira, tienes que entrar por ahí. Ah, pero ¿qué será? ¿Para coger? Pero. Era ahí. Claro, pero no entiendo. Ah, eso a lo mejor es que es una habilidad, ¿o qué? Claro, a lo mejor le sirve para aprenderlo, claro. Ah, sí. Es que es para aprender la habilidad. Ah, vale. Ya lo voy pillando. Vale, vale, vale. Ya lo voy pillando. Que es para aprender esa habilidad y entonces mira, poder atravesar esto. Ya pasa. Vale, en vez vale, de pasar vale por en medio, abre la puerta con sí, un pequeñito sí, sí, que sí. Que podría pasar perfectamente por en medio.
Claro, y ahora es quedarnos con estabilidad, entiendo. Con un cuadrado, ¿no? Que es como una ranita. ¿Sí? Salto de la rana. Mantener pulsado, efectivamente. Origami beginner. Beginner. O sea, bueno, principiante. Principiante del origami. Somos una rana. Ah, que te transforma. Nos transformamos en una rana. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Y también. Oye, hay que hacer un vídeo para. ¿Y podemos usar esto? No, no, parece que no. Pero espera, ¿y para qué querremos saltar? Para saltar a alguna zona alta. Ah, mira, Crazy Legs, trofeo ganado. Claro, pero. Ah, pero no. Ah, en cualquier momento nos podemos transformar con cuadrado. Claro. Oye, qué guay, ¿no? Qué original. Vamos consiguiendo habilidades. Tenemos esta. Bueno, a ver, le damos otra. Sí. Tenemos ahora mismo la habilidad de quitar los tornillos, la habilidad de saltar. Wow. A ver, aquí, estamos, ¿no? Estamos aquí, sí, metiendo en la zona de ventilación. Sí, en este conducto de ventilación. Y ahora. Dar un dormitorio. Vale, pero fíjate, ahí en la otra parte del cabecero, ¿no? La otra parte. Ahí origami, sí. Sí, dibujado ahí unos pájaros. Tira el bastón ahí, a ver. No sé. ¿Este bastón? ¿Qué, no sé. ¿Qué cosa más rara? ¿Y el libro ese? El de los cientos siempre me quedaré con el de arcade de Konami, dice el Tai. Vale, perfecto. Perfecto. Sí, era un beat'em up, ¿no? Entiendo que sería algo así. Vale, claro. hemos vuelto al principio. Ah. Pero de hecho es que ahora ya podemos usar este salto. Claro, para llegar a otra zona. ¡Ah! Ya para llegar podemos a coger la llave. Ya cogemos la llave. Ah, cogemos la llave. Ah, la llave también, pero para coger el origami con la ranita, ¿no? ¿El origami con...? ¿Qué origami? El que estaba arriba en las barras esas. ¿Y llegamos hasta ahí? A lo mejor, por las cajas, saltando. Ah, bueno, igual sí. A ver si puedo dejar... A ver si puedo dejar esto aquí. ¿La puedo dejar aquí? No. No, no la puedo dejar aquí, tengo que abrir. Vale, pues voy a abrir y... Además que saltamos menos, claro. Bueno, saltamos claro, lo mismo. Claro, porque pesa con la llave. Sí, vamos a intentar conseguir eso, a ver si... La física está bien hecha. Sí. A ver si llegamos. ¡Qué guay! La ranita. Oye, pero qué chulo esto, ¿eh? Yo me quedo con la maquinita LCD de Batman. La caña que le di a ese cacharro, dice Fernando. Ahí está. Batman. Bartman. Ah, no, Bartman. Bartman. Del barman, no. El barman, yo entendí Bartman. El barman. ¿Qué es Bart? Sí. Pero supongo que en rollo Batman. Sí, supongo que sí. Es ver a Bart en Batman. Pero yo prefiero un barman. Un barman que te sirva comida. Bueno, el barman sirve bebida, ¿no? Ya, pero por eso, pero un barman que te sirva comida, es que ya lo tienes todo, comida y bebida. Sí, de Bart Simpson, exacto. Bartman. Es que Simpson sacaron unos cuantos, sí. Ah, esto sube. Es un ascensor. Claro, el tema es... Con R1 por ahí. Que no nos interesa... Ahora la paso por lo privado para que la veáis. Vale. A verla. La maquinita. Uy, no sé si nos dará tiempo. Sí, sí nos dará tiempo. Fue la primera que hubo hasta bien. Vale, espera. ¿Podemos caminar por aquí? Sí. Ah, espérate, pero hay que usar el audio correspondiente. ¿El audio correspondiente? O sea, el audio que toca con esta consola. El ladrillaco, no sé si padre. El ladrillaco, padre. ¡Claro! Es un ladrillaco. El ladrillaco, padre, ¡Uf! Hombre, ese uf es después de cogerla, ¿eh? Porque, vamos, pesa un quintal. Claro, aquí hay que ir alternando para... Para no pasarse. Para no... Sí, no pasarse y no... O no quedarse corto. Ya lo tenéis, dice Fernando. Pues por ahí está. Perfecto, pues ahora lo miramos. A ver, un segundo... Para saltar ahí... Ah, mira, y además abajo a la izquierda te dice que te cambias, claro, a ranita. A ranita, tendrá más transformaciones, seguro. Seguro, porque segurísimo. Porque son varias de origami, seguro. Qué original. Mira la luna ahí. Esto va subiendo poco a poco. ¿Y eso qué es? ¿Un QR? Eso es... no sé, son dos alas. Pusieron como un QR ahí en la mitad, en la caja de la mitad. En la caja del medio. Ah, es verdad, sí, hay un QR ahí. Ah, mira, es verdad, sí. Ah, Bartman, qué Bartman, guay. Qué chulo. No había visto yo esa máquina.
No, y además, oye, toque, o sea, toque rosa de diseño. Toque rosa. Que le encanta Fernando. Fashion, ¿verdad? Fashion, el rosa. Genial. Buenas, Óscar, bienvenido. Buenas, Óscar, ¿qué tal? ¿Funciona ese QR? No sé, no lo he probado, pero... Pues no sé. Pero hombre, no sé, no sé si lo llegará a pillar. Ah, mira, pero hay otra caja con QR también. No, sí. Igual es de decoración. Vale, el tema es... Igual nos tenemos que subir... No, pero no, no, esto lo podemos empujar de alguna manera, ¿no? Cuando te acercas sale como el QR, ¿no? A ver. Ah, no, 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 sí está ahí. El tema es que, claro, con esta no llegamos a nada de esto. O sea, entiendo que tenemos que saltar ahí arriba, pero ¿cómo? Es que desde aquí no llegamos, o sea, es imposible llegar. Es hay un botón ahí detrás, ¿no? ¿Dónde? Ahí. No será para... No, a la izquierda, en el ascensor. Ah, ahí, es que eso. No, esto. ¿No es un botón eso? No. Oh. No. Ah, mira, no, ahí no hay nada, ¿no? No. Esas cosas... No, sí te marca ahí como algo, ¿no? ¿El qué? O es un brillo. Demasiado fotorrealismo aquí. No, 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 no veo nada. Mira, se ve hasta el gotelé de las paredes. Ahí yo entiendo que tenemos que subirnos a esas cajas. Tenemos que activar el ascensor, o sea, vamos a tirarnos. Ah, no, es ahí, ¿dónde? Ahí, ¿dónde está? ¿No? ¿En la escalera esa? No, pero, o sea, lo que tenemos que hacer es activar ese interruptor y subir. Porque eso sube muy lentamente. Claro, y tenemos... te estiras en las cajas. Eso es. Eso es lo que hay que hacer. Curioso juego, la verdad, dice Oscar. Sí, sí, sí. No, es que son maravillosos. Muy chulo. Igual que el Asari Part of Me. Todos estos juegos así que pasan más desapercibidos, ¿no? Y de hecho este es un juego español, como estábamos comentando. Juego español. Y... En formato físico, en Play 5 y en Xbox, ¿no? Sí, no, en PlayStation. ¿Solo en Play 5? Sí, sí, en Play 5. Play 5 en formato físico. En Switch, en formato digital. Vale. Pues de momento todavía hicimos la compra. Y está dando el Rise of the Ronin, Lord Taishi. Muy bien. Y bien, bien. Ah, sí, que le estáis dando caña eso, al Rise of the Ronin. Y porque el... ¿Cuál es el otro? El Judith Chronicle, ese ya lo terminó Noé, ¿no? Puede ser. O estaba muy cerca. Se ve muy chulo, dice Oscar. Está sí, muy chulo este sí, juego. Sí, sí, no, es que tiene mira muy hasta las pinta. Plantas y todo ahí, las plantitas. No, pero tienes que saltar de ahí a la izquierda. Sí, sí, pero es que no llegaba de la claro. Derecha... Entonces digo, voy a saltar al medio. A ver qué el hay por aquí. Ya terminó, no me dice Tai. Muy bien. Perfecto, perfectísimo. Perfectísimo. Pues sí. Nada, ese seguramente eso. Más adelante lo conseguiremos y lo jugaremos. Qué guay los saltos aquí. En con una rana de origami. Es que es increíble. Es súper original este juego. No sé, está muy chulo, está muy chulo. Está ahora con lo que se compró My Time at Sandrock. Ah, bueno. Ah, es verdad, que pilló ahí en Retro Barcelona, sí, sí. Hoy supuestamente salía en Switch, pero no han llamado del game, dice Oscar. El EU del Chrono. Sí, el EU. No sabemos qué está pasando con ese tipo de cosas, porque a nosotros nos pasó, ya lo comentamos con Sea of Stars, sí. Que nosotros lo reservamos en una tienda, o sea, de la misma cadena, y no estaba, pero sí estaba en otra tienda de la misma cadena, y al final lo pillamos en... En la otra tienda. En la otra tienda. A pesar de la reserva. O sea, no fue el día de lanzamiento, sino después, pero claro. Pero a pesar de la reserva, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, aquí en Canarias llega todo más tarde y el EUDE pues seguramente llegue mañana o cosas así. Es una desgracia. Nos vamos a vivir a la Antártida, que ahí por lo menos llegará. Sí, qué cosa más rara. Pero es por eso, es por la distancia. Ay, ¿y eso que se marca ahí de color? Eso es la trituradora Rumba. Ah, es la aspiradora. La trituradora. La trituradora. Claro. Sí, aquí en Canarias es normal, estamos acostumbrados. Sí, sí. Es una pena, pero sí, llega todo más tarde. Es que es una pena, es una pena. Es una pena. Entonces, bueno, ya estamos curados de espanto, ¿no? Por ejemplo, cuando Limited Run tarda bastante, ¿no? En enviar así los pedidos... Pues ya nos da un poco igual, porque en una tienda de... O sea, en una cadena, ¿no? De tiendas, vamos a decir, normal, pues se pegan también la vida a veces, pues...
O incluso eso, a pesar de reserva, nada. Por cierto, gracias Fernando por compartir en Twitter y gracias a los que comparten en sus redes sociales, dando retweet o dando a compartir aquí debajo para que más gente se pase por este directo de hoy. Gracias a los cuatro conectados. Media hora llevamos ya de directo con el unboxing y primer episodio de gameplay de este A Tale of Paper Refold. Una tubería. Qué alegría el Tomb Raider, sí, lo comentamos antes. Una alegría fantástica para tenerlo en formato físico de Switch. Nos venimos con el agua. Sí, sí, lo publicamos ahí en Twitter, en Instagram, o sea, fue verlo y comprarlo directamente, o sea, ya... Sí, sí, sí. Más que reservado. Sí, 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 totalmente. No, a ver, la verdad que nos alegra que además eso, además de Limite Run, pues hubiera alguna otra empresa que lo sacara en físico. Claro. Porque sí, hombre, Limited Run es eso, que al final, o sea, para bien o para mal, siguen sacando juegos en formato físico. O sea, es nuestra ruina. Claro, es que siguen adelante. Luego se les critica mucho, pero es que te sacan esos en físico. ¡Ah, qué bonito! Esto es maravilloso, ¿eh? Sí, bueno, ahí este es Saturno, ¿eh? Saturno. Y este es Neptuno. Y este es... ¿Neptuno? Pues era Neptuno. Luego estará Urano, que no se ve, y Plutón, que ya ni existe. No, es un... ¿Cómo se llama? Sí, es un planeta pequeño. ¿Cómo era? No, enano. Un enano. Planeta enano. Para mí es un planeta. O sea, sí. Para mí Plutón es un planeta. Es como cuando lo estudiamos de pequeños, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Exacto. Es que podemos ir Plutón por aquí. Plutón noveno planeta, Oscar. Hashtag. Y se puede ir por aquí, pero... También anunció ahí a Mocho Bits el cocón. Eso significa que pronto lo tendremos en Meridian. Sí, 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 sí. Eso siempre es así. ¡Oh, la Sega Saturn! Igual, ¡claro! Ahí está. ¡Ey! Sí, no podía faltar. Es que ese tipo de juegos, ¿no? Que te sacan primero en formato digital, luego al final de alguna manera terminan llegando en formato físico. ¡Qué grande! Pero ahora puso a Oscar. ¡Qué grande! Así nos lo enseñaron, dice Oscar, sí. Así nos enseñaron los planetas y para nosotros siguen siendo planeta Plutón. ¿Qué me dices? Ahora nos transformamos en una bola de papel. ¡Qué maravilla! ¡Sonic! Un poquito de Sonic. Claro. Ah, ¿no? Hombre, ese es verdad que sería la canción del Sonic de. O sea, del 1, de Game. A ver, de Master System Game Gear. Pero bueno, también vale, eso es ¡ole! La verdad es que me mola que mola que saquen ese tipo de cosas. Sí. Mola mucho, vivo el formato físico. ¡Oh! La intro de GameCube. ¡Hombre! Ahí. sí. Seguiremos ahí añadiendo cosillas. La verdad es que está chulo. Aquí tenemos que subir, ¿no? De alguna manera. ¿Por aquí? Pero, o sea, ¿por aquí hemos venido? Claro, el tema es que ahora, claro, ya sé. ¡Hombre! La Xbox, sí, sí, sí. Están probando todas, están Fernando poniendo todas. Todas. Y espera, es que ahora tenemos que volver, pero... ¿Pero por dónde? Porque ya tenemos esta habilidad. Tenemos que volver a algún sitio. ¿Dónde la...? ¡Ah! Por aquí. ¿PlayStation? Igual. ¡Wow! O por aquí hemos venido. Mítica intro para mí. ¡Hombre! Por aquí hemos venido, ¿no? Entonces tendremos que saltar. Entonces tenemos que volver a subir e ir por otra habitación y usar... ¡Ah, mira! Es por ahí. Exactamente. Que esto lo vimos antes y dijimos, ¡ay! ¿Y esto para qué es? Ya termina la promoción de todos los canjeos nuevos. La promoción. Está dando oferta. Ay. Ah, mira, se cayó. Sí, también. No, hay una burrada ahí, ¿eh? Hay una burrada. Y vuelven las ganas de jugar a las clásicas, dice Rapun Smith. Pues sí. Claro, siempre. Cuando escuchas las intros, como, ay, quiero ponerme con esa. Es que hay un montón. Pero es que escucháis la intro de la primera PlayStation y luego escucháis la de PlayStation 3, la de PlayStation 4, la de PlayStation 5 y os quedáis con ¿qué es esto? No tiene gracia ninguna. Escucháis la de la primera Xbox, oye, está chula. La de la 360, bueno,
Pero luego la Xbox One y la Xbox Series, que, o sea, si es que eso no es nada. Es que no es nada, o sea, para nosotros eso no es nada. Bueno, igual que la Nintendo Switch, que tampoco tiene el sonido de aquí, intro. Y tiene sentido. Ah, porque ahora tenemos que ir por aquí, claro. Sí, Nintendo Switch no. A nosotros nos gusta cuando accedes a la eShop que hace sí. Bueno, por lo menos tienes ahí algo, una tontería. Pero, o sea, ya, es que ya no tienen gracia. Es una pena. ¿Y aquí? Porque aquí hay una planta. La de Dreamcast es... Faltó la de Dreamcast, ¿no? Sí, la... Bueno, falta... Es que no... Yo, a mí, sí, o sea, yo no doy abasto. Yo falta no doy abasto. Falta mucha. Voy añadiendo las que puedo, buenamente, dentro del poco tiempo que tengo. Pero las voy añadiendo y... Nada, las iremos añadiendo. No hay problema. Bueno, sí, pero final... es una sugerencia también poner la Dreamcast. Claro, estos son... Exactamente, sí. Estos son sugerencias. Eran otros tiempos. Sí. Play 2 y PSP faltan, dice Romelu también. Ya, bueno, no sé. Hombre, a ver, nosotros solemos poner aquellas que... A las que hemos jugado realmente. Sugerencia. O sea, tenemos buenos recuerdos, ¿no? PSP la tenemos ahí y... Sí, la pusimos para probar, pero realmente no le hemos dado caña. Entonces, en principio... Pues no... Uy, ¿estos ojos? Wow. Pero eso, la primera PlayStation... por ejemplo, Sega Dreamcast, bueno, ya comentamos la anécdota. Que conseguimos una Sega Dreamcast... No sé qué año fue. 2015, puede ser, ¿qué? Ya no me acuerdo. Pues conseguimos una Sega Dreamcast por esa época... Y no teníamos juegos. O sea, no compramos ningún juego. Manda narices, pues sí, no había manera. GameCube, ¿no? Que la habíamos comprado y tal, sí compramos juegos, pero es que los otros eran... Era una burrada, o sea, buscamos ahí el Sonic Adventure y tal, y que va, la gente se quería aprovechar ahí de cualquier manera. Entonces, no. Esto sí lo podemos abrir, ¿no? La de encendido y la de inicio del juego. Sí. A ver, el tema de la de Dreamcast, me da la sensación de estar en el Polo Norte. O sea, cada vez que la escucho, es como estar ahí en el Polo Norte y tengo que abrigarme, porque es como muy refrescante. Y es eso, como si estuvieran cayendo gotas de agua por ahí. A ver, está bien, por supuesto que sí. A mí personalmente la que más me gusta es la de GameCube. O sea, no porque me guste la consola, sino porque es que me parece divertidísima. Y el logo que va formando es sí, brutal. Da frío, dice Oscar. Sí. Es que... Ya la tenemos, se llama ese vídeo. Es de los que más veo, dice Fernando. ¡Ah, ya la tenemos! ¡Hombre, es verdad! Es que eso fue con... Es verdad. Con energía, porque íbamos consiguiendo juegos. Porque es que en su momento, claro, compramos la consola y es que no teníamos juegos. Yo lo usaba para escuchar algún disco de música o algo así, suena de ponerlo. Vale, aquí tenemos un puzzle maravilloso. A ver, aquí cae el agua. Vale, tendremos que llenar eso. Sí, Sega Dreamcast, ya la tenemos. Magia retro. Hace 5 años. Sí. Bueno, sí. Pues tiene 156 visualizaciones, no tiene muchas. No, porque está en Atmar Otro Games. Ah, no, está no está en Atmar Games. Ah, eso sí que me sorprende. Eso sí que me sorprende. Porque bueno, si estuviera en Atmar Retro Games, bueno. Voy a pasar el enlace por si alguien no lo ha visto del unboxing de Sega Dreamcast con algunos juegos. No, tendremos que difundir. Tenemos que hacer un remake. Tenemos que hacer un remake de ese unboxing de. Hombre, lo que pasa es que como es un unboxing, pues tampoco le hemos querido dar mucha importancia. Pero tenemos que hacer ahí un remake de ese unboxing, sí. Podemos hacer remake de todos los unboxings. Tenemos. Remake sí, con sí. Guantes, por favor, dice Oscar. Sí. Ahí. Para que salga por arriba y así lo bajamos. Muy bien, qué guay esto. Esto es una maravilla. Y ahora ahí falta pasa el enlace que el del último vídeo de... por aquí. Es este de aquí, creo que es este. Sí, efectivamente, es ese. Y mira, esto recuerda un poquillo. Esta parte, me viene a la mente Pikmin. Hombre, es duro, porque tenemos ahí a los pececillos, los pobres pececillos ahí.
sufriendo. Nah, pues está muy bien este tipo de juegos, ¿eh? Sí, sí, tiene un aire a Pikmin. Sí. ¿Eh? ¿No? Debería hacer remaster de su unboxing, sí, con ray tracing. Es que seguro que hay algún listillo ahí que pone un... O un comentario, y pone, no, oye, es que este juego de Dreamcast, es que no va a 4K. Es como, pero merluzo, ¿cómo que 4K? ¿De qué estás hablando? Sí, sí, que lo sabe. De hecho, cuando subimos el juego completo de Super Mario Land en Atma Retro Games, hubo alguno que nos dijo que nos habíamos dejado una vida extra en un cuadradito, en un cubito de esos, sí. Y es como, pues bien. Y más cosas. Pues bien, es que más de una, nos habíamos dejado más. Adrian de Team. Esto es un ascensor. Bueno, y Feitima, ¿no? Solo Adrian. Hombre, claro, por supuesto, Feitima primero. O sea, es que Feitima es omnipresente, o sea, es que ya no es necesario ni nombrarla, porque ya está. Ni que aparezca. A mí sí, porque yo estoy ahí aparte, entonces bueno, si me nombran, pues oye, mira, que también, ¿no? También está... ¿Qué recuerdo de Super Mario Land? Le daba hasta 3 vueltas al juego, dice Tai. Sí, no, está muy bien. Este juego, o sea, esta parte sí del ascensor, que no tiene nada que ver, pero... nos ha recordado a The Pedestrian. Ah, sí. Que también hay gameplay de la demo, tanto en Xbox como en Switch. Y es que nos parece un juego de puzzles maravilloso, maravilloso. O sea, entendemos que no os llame la atención, vale. Pero echadle un vistazo. Aunque no os guste un juego de puzzles, echadle un vistazo porque creemos que merece mucho la pena. Es que a nosotros nos encantan los juegos de puzzles y son muy divertidos, muy entretenidos para traer en directo y hacer serie. No suele ser largo. Exacto. O sea, que estupendo. Y hay que pensar un poco. O sea, hay que darle vuelta. Fari Mati. Ahora está arreglando, lo está arreglando. Hashtag. Qué guay. Este juego está muy bien, ¿eh? Y es que no lo decimos por decir, porque... O sea, es que este juego lo hemos comprado nosotros, no es que nos lo hayan regalado. No. Y además, aunque alguna vez nos te ha dado algún código, nosotros no vamos a quedar bien. Oye, si nos gusta, nos gusta, y si... Y si vemos que hay algo raro, pues también lo decimos, ¿no? Vale. Por aquí creo que bajamos, ¿no? Qué entonces, chachi todo esto. Por aquí. Mira las telas de araña. Ah, pero aquí ya estuvimos. ¡Upe! Se está muriendo, sálvalo. ¡Sálvalo, sálvalo! ¿Qué quieres que... ¿No lo puedes salvar? No, ¿cómo lo voy a salvar? No lo puedo salvar. No, nos tendremos que tirar por ahí seguramente. Pues tira el pez. Seguro que es un no, logro. Pues si no lo puedo coger. Es que no lo podía coger, lo intenté, pero no podía. Seguro que es un logro salvar a los peces. Pues no sé. ¿Y esto? ¡Ay! Una pelota. Una pelota de juguete que se le cayó a algún niño. No, pero aquí se queda, ¿no? Bueno, la podemos empujar. Ah, sí, la podemos empujar. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Canasta! Ah, mira, tengo que llevar ahí. No, bueno, es para que nos metamos nosotros, ¿no? Porque... Sí. Sí, la pelota no cabe. Pues los peces todavía están ahí. Sí, es que estos son otros. Pero se ve que se fue al agua hace poco porque todavía vive. Porque es que la vaciamos nosotros. En el propio gameplay la vaciamos con... O sea, llenamos un cubo ahí de agua y lo que hicimos fue vaciar la parte de abajo. Ah, perdón. Es que estaba mirando las redes sociales en ese momento. Y ahora tenemos que entrar por aquí. Pues eso, hoy terminamos la serie de Win Peaks en Atma Games, este juego así tipo Wally, ¿no? Tipo buscar a Wally. Muy guay. Y nada, y eso, próximamente continuaremos con la serie de Kingdom Hearts en Atma Games y en Atma Retro Games con Final Fantasy VI, ¿vale? Que ayer subimos el episodio de la ópera, por ejemplo, el domingo subimos el quinto y seguiremos subiendo ahí episodios. Qué guay ese Oscar. Así que... No hay descanso. Vacaciones, ¿qué es eso? Para los jugones no hay descanso, porque siempre hay algo que jugar. Siempre. Y siguen sacando juegos. Nomura está contento de ese Oscar. Adrián disfrutó con la ópera, dice Fernando. Sí, la ópera es una maravilla. Esto me da muy mal rollo, ¿eh? Porque de hecho ahí pone ahí peligro biológico.
Vale, por ahí no podemos llegar, ¿no? Ahí no. Pues tendremos que seguir hacia adelante. Uf, da mal rollo. Pero bueno, eso, recomendamos la saga de Part of Me, recomendamos ese Unravel. Unravel, no, Unravel tanto en uno como... ¡Uy, va! ¡Uy, que viene el tren! ¡Ups! ¿Aquí? Ahí no te coge, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que no. Ah, ¡viva Nomura! Dice el tren. Sí me cogió, sí me cogió. Ah, sí te cogió. Volvimos a aparecer. Yo ando contento con las series que ponéis, dice Tai. Hombre, gracias, Tai. Muchísimas gracias, Tai. Ah, mira, la intro se gastas tú. Que faltaba la intro. Igual tenemos que llegar hasta... Peligro, radiación, PlayStation 5. peligro. Hasta por aquí, ahí. Hasta aquí. Claro. Eso sí. Lo que no entiendo es, o sea, si nos quedamos en el medio, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Con la Play 5, peligro de todo tipo. Peligro sí. Radiación, peligro calentamiento, peligro explosión. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay! Ay. Lo mejor es que digan, cuando quieres saltar más alto, aprieta mucho más el botón. ¡Eso es! Y así dale, se fuerte. Dale fuerte para que salte más. Es que sufrí... Bueno, de hecho, Asma Retro Games, próximamente añadiremos algún episodio de alguna serie que teníamos empezada desde hace unos meses y no lo habíamos continuado, así que muy atentos, muy atentos. ¿Puede haber rotura de botones en este gameplay de hoy? Hombre, espero que no. Aquí a lo mejor muere el mando de PlayStation 5. Esto huele mal. A boss, ¿no? Esto me huele a Limbo. ¿Os acordáis de Limbo? Mira. Y a boss, mira la araña. ¡Uy, tu favorita! ¡Qué barbaridad! ¡Qué ojo, ¡qué asquerosidad! Nuevos proyectos entonces, dice Tai. Sí, hay muchos proyectos en mente. Es continuar, es que tenemos que continuar varios que teníamos empezados. Entonces hay uno que continuaremos y lo terminaremos, ¿vale? Porque ya... De hecho, ya creo que queda uno. Entonces... Peligro, que Xbox riesgo de espera eterna. Y a Brothers también recuerda un poco, sí. Y es a verdad, otro juego Brothers. Que trajimos un gameplay, que no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero que también era... En como una cueva y tenía lo de el de la cabeza. Uba. Head no sé qué. Era con la... ¡Ay! Te cogió la araña. Ah, ¿de la cabeza? Sí. Algo de Head. ¿Me recuerdan? No caigo ahora. No caigo ahora. Voy a buscarlo, ¿verdad? Bueno, aparte, o sea, un juego de aventura gráfica español también es Candle. O sea, vela. Sí. Vela en inglés. Candle. Es una Candle. Maravilla. Es una maravilla. De hecho, es un desarrollo español. Creo que son de Huesca. Era Teku Studios. Teku Studios, sí. Una maravilla ese Candle. Que hay serie completa. Buenas, Tauren. Dice saludos de la tienda. Buenas, Tauren. Sigo trabajando. Fantástico, pues, Tauren. Hombre, estoy vivo de la tienda. Sí. Maravilla, maravilla. O sea, que gracias. La araña sí me recuerda al Brothers. Sí, perdón. Ojalá Phil Spencer no os compre en canal para ver todos esos proyectos. sí, porque los paraliza por completo. Candle, recomendación es Manica, total. Lo pillé hace poquito, los de Teco Studios eran de Teruel. Sí, de Teruel. Eso, es de Teruel, sí. Alma Games en Game Pass de día 1, ese parral. Alma Games en Game Pass. Uy, a ver, es que no veo. Bien, dice Tabre. ahí. Bueno, y de hecho, claro, el Tomb Raider que anunciaron hoy, pues también está reservado ahí, o sea que vamos. Sí, iremos a por el Tomb Raider. Sí. El Paper Mario, Puerta Milenaria. El Luigi's Mansion 2. Pues sí, será por juegos, vamos. Demasiado, la ruina. La ruina absoluta. Bueno, el Metaphor de Fantasio también está por ahí. Yo también reservé uno, dice Tauren. Muy bien. Claro, es que no puede faltar, hay que darle caña a todo. hay que bueno, dar reservaste respuesta, uno, hay que pero dar... ¿cuál? 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 No se dice. El Paper Mario sale esta semana, no, sí, el jueves. Es que es raro, ¿no? Un jueves. Es raro. Raro sí que sale el jueves, pero... El jueves, sí. Mi vida es una reserva, dice Fernando. Eso, la vida es como... no es una tómbola, la vida es una reserva. Pero eso es como la canción de... La vida es una lenteja, ¿eh? También. De GTA 3, nos suena de haberlo escuchado ahí. La vida es una lenteja. El deluxe de la Nintendo. Ah, vale, sí, ¿no? Deluxe.
Sí, ya. Sí. Bueno, si no lo quieres decir, pero sí, creo que ya sé cuál es. Es que tiene muy, muy buena pinta, o sea, había que aprovechar, había que aprovechar. Es que Nintendo Switch, todo es maravilla. Y ojalá esté a Tales of Paper en Nintendo Switch en formato físico, Uf, ojalá. eso. Pero Ah, bueno. lo veo más difícil, ¿eh? Aquí estamos jugándolo en el rascacielos indomable. Vivo 3 euros en 3 Entiendo. euros para reservar todo lo que sale. Aquí tenemos varios colores, pero no entiendo qué tenemos que hacer. Tenemos que hacer alguna mezcla o algo. Ah, mira, aquí vemos Gracias, a. Tai, por compartir el directo Hombre, también, por dar retweet. muchísimas gracias. Vale, es que ahí tenemos Se ríe Oscar también. tubería roja, tubería verde, tubería amarilla. No tengo ni idea para qué. Al final acabaremos pidiendo 3 euros para la reserva. Sí. Sí, No, sí, sí, no, sí. dinero en general no, solo 3 euros. ¿Con que me des ¿Tres 3 euros? euros? Bueno, con la gente te dice, oye, me deja 1 euro para la guagua y tal, pues ¿Me das diremos, 3 euros oye, para la reserva? para la reserva, claro. Y ahora he completado el capítulo 2 del Rise of the Ronin. Este juego sí es largo, dice Tai. Qué Pues a darle bueno. mucha Bueno, caña. pero seguro porque le estás dando caña también a algunas secundarias y demás, ¿no? Entendemos. Claro, seguramente. Entendemos, sí. Pero guay, guay, oye, genial. Disfrútalo. Anda, mira qué bien. Ah, mira, un origami coleccionable. Vale. Lo que Pero. no hay un Claro, para. resumen No, para ahí. de cuántos llevas ni nada, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver. A ver si aquí en el menú. Ma, no. No. Continuar, no. Parece que Será cuando no. acabes el juego te dirá, pues, conseguiste O el tanto. nivel. Es que hay varios niveles. De hecho, en O el el nivel. menú, cuando. Antes de empezar el juego, ponía que. Eso, que había una selección de capítulos. Sí, eso es, Pero. dice Tai. Espera, ¿y si pulsamos este aquí? ¿Qué pasa? Está dando mucha caña al Rise of the Ronin. O sea, volveremos a lo de. Es que hay dos ascensores. Hay uno aquí, hay otro en el otro lado. Y ya no sé por dónde he venido. Hemos venido por aquí, ¿no? ¿O qué? Ya no sé por dónde he venido yo. Por aquí vinimos, por aquí vinimos. Creo que sí. Vale, y aquí arriba hay algo, antes de usar el ascensor. Es que he llegado a una combinación de palancas y no sé cuál seleccionar. Vale, sí, es que es lo mismo. Hay dos salas, ¿vale? Está la sala de la izquierda, la sala de la derecha. Y cada uno tiene un ascensor, pero no termino de ver. Hay que pensar, ¿eh? Ahora toca pensar. Me parece interesante este juego, cuanto más curioso lo que veo. Es muy Es curioso. muy curioso, es muy curioso. Es muy. Sí. Está muy Bueno, de chachi. hecho, el anterior. Claro, el anterior directo fue eso. Fueron los directos de Tomb Tomb Raider Raider, y Legend. el Legend, efectivamente, que lo terminamos el pasado sábado. Y antes terminamos el Inc. Inc. a Tale of Love. Que también nos parece una Otra maravilla. maravilla Sí, sí, de sí, indie. sí. Estos juegos donde eres una miniatura siempre me han llamado la atención. Apuntado, alma. Perfecto, Oscar. ¡Wow! Pues sí. Maravilloso, Oscar, maravilloso. Sí, Está además muy es chulo. que es relativamente fácil conseguirlo. A mí me gustan No. las orejitas esas luminosas que tienen. Las Sí. antenitas. Es gracioso cómo las Es mueve, que sí, no pues cuando sé. camina. ¿Para qué servirá esto? Ah, mira, Bueno, ahí se macho pone en Cenar, rojo. que vaya bien el stream. Muchas gracias por compartir este juego. Saludos y hasta luego. Hasta luego, Tai. Muchas gracias a Perfecto, Tai. ti. Muchísimas Que aproveche la gracias. cena. Amarillo. Y comenten la cena, ya que acabas Claro, de ¿qué van a nombrar, ¿verdad? cenar? ¿Qué ¿Qué van van a a cenar? Ya cenar? son las 7 aquí en Canarias, las 8 en la península. Amarillo, rojo, azul y verde. Es que tiene que haber un orden. Hay un orden. Y el orden, claro, el orden donde El lo orden de los veremos. factores altera el producto. Es Mira, ahí está que. el rojo. Sí, es que fue lo que dije antes. Ah, sí. Que aquí está rojo, amarillo y Y ahí verde. está el verde. Lo que no sé. Bueno, sí, Ah, las rayitas. rayitas, muchachos. El amarillo es el segundo. Ya lo acabo de ver, lo Le acabo di de mal a ver. Lo ver. acabo de ver. El rojo es el Es tercero. amarillo, rojo, verde, pues Y azul. falta el primero. El primero es azul. Amarillo, rojo, verde. No, azul tiene que ser primero porque falta Por uno. eso, amarillo, Ah. rojo, verde. Este es Azul, el azul. Amarillo, amarillo, rojo, uno verde. verde. Eso. Ama Varitas de merluza. Muy ¡Oh, bien, qué Tai. bueno! Qué ¡Qué bueno que bueno! aproveche. Hoy toca lasaña, dice Fernando. Lasaña Guay. casera.
¿Lasaña casera? ¡Wow! Supongo que sí. Habrá que investigar ese orden. Vamos a ver. A mí me toca helado. Me quitaron una muela hoy. ¡Ah! ¡Oh! Ahí va. Bueno, pues un heladito. Es sí verdad. Me suena que algo nos habías comentado. Es verdad, Oscar. Sí. ¿Qué pues algo con heladito, eso, maravilla. Maravilla, ¿eso y me he comprado un batido de chocolate para ver algo antes de dormir. Qué bueno, Fernando, un batido de chocolate. Me acaba de entrar el... ¿Batido de chocolate? El antojo. Bueno, pues... Ya, pero hoy no voy corriendo después de esto a por una tarta. Como la otra vez, que no sé... Igual fue Fernando también. Es verdad, fue Fernando que por un evento así, un evento feliz, pues tenía tarta y tal. Y tuvimos que ir después del directo a comprar una tarta. Es verdad. Claro, ¿y ahora? Yo tengo un bocata de pollo con queso. Qué bueno, Replesmith, muy bien. Que aproveche. Y ahora igual batido de chocolate para ver el unboxing de Dreamcast. Eso pega muy bien, es verdad. Ah, pues mira, sí. Necesidad creada, dice Fernando. Bueno, un batido de frutas o algo así, no sé, de otra cosa. Que está más cerca. Aquí al lado. De lado. No, también tiene de chocolatina, de chocolate, de fresa, de vainilla, de todo. Pues... Igual cae. Igual cae, ya verás tú. Hoy me la dan con queso, dice Replesmith. Es bueno. Se puede usar la frase. Ha cambiado esto. Me encanta que los planes salgan bien. Sí, Fernando. No, pero bueno, no tiene por qué ser de chocolate, puede ser de vainilla. No me hace gracia que cuando saltemos aquí se oiga tanto, ¿eh? O sea, parece como que hay algún... Igual cae, eso me vale. Igual cae. Igual cae. Eso me vale, ya. Ya eso me vale. Esa expresión significa que va a caer. Claro, ahora está electrificado. Ay, mata a todos los pececillos. O a los tiburones. En los tiburones también. A mí lo que no me hace gracia es que al comer chocolate me salen granitos, dice Rapplesmith. Ya, normal. Vale, tenemos que saltar aquí. No queda otra. Eso para audio, igual cae. Es verdad. Uf, sí. Hay que... Eso sirve para audio. Sí. Hombre, si sacas un clip... pues, pero eso fue hace rato, ¿eh? Ah, pues entonces ya. A no ser que ahora lo digamos otra vez. Es que si no es un... Vamos a decirlo artificialmente y hacemos un clip. Batido de chocolate, igual cae. Uy, va. Parte crash. Parte crash, corre. Y saca Saturn intro también. ¡Hombre! Llegó un poquito tarde porque le había dado ya el clip. Café bombón, igual cae. Uy, que te persigue la araña. Esto es como, wow, como en Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, sí. Me estoy sorprendiendo. Me estoy sorprendiendo. A ver, ya. Oh, ya, es te que me, ya iba bastante. Iba demasiado bien, yo. ¿Te pusiste nervioso con la intro de PlayStation? Sí. Eso. Uff. No, pero Play 1 era guay. No, sí. Ese está muy guay, sí. Si hubiese sido la de Play 5, entonces entiendo que te pongas nervioso. Para el tema de los discos, no es tan guay, pero. No, es verdad. Pero está guay, sí. Es que ahora venía genial el momento Crash. Es verdad, venía ideal, es verdad. La PlayStation 1 se comía los discos. Los engullía, los rompía. ¡Ah! ¡Ahí va! Claro, ahí me tengo que convertir en rana, creo yo. Pero tardo más. Lo canjeo para encajar, dice Oscar. El de GameCube. Bueno, mira, de todas las plataformas, de Sega, o sea, de diferentes compañías. De Sega, sí, PlayStation, sí. Y de GameCube. Alguien que falta, que no haya puesto, Atari. Que pongan la de... No, que pongan la que falta, que es la de... La de Xbox. Xbox está. Sí, pero que falta que la canje alguien que no haya puesto ninguna. Perdón, es verdad que tenemos que poner una de Atari. ¿Cómo que se comía los discos? Dice Rapplesmith. Sí, se comía los discos porque tú metes un... Bueno, eso que lo comete mejor Fernando, pero... Es el tema de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, con Tomb Raider. Uy, no carga, ¿no? Ah, que... ¿Eh? Es que yo creo que nos hemos se quedado... Se Nos que... Salté relativamente bien y me quedé, pero sin morir. Corre. Ah, que no ha empezado todavía. Almabug era eso. Eso era un Almabug. A ver, se comían los discos. El tema es que fuimos a grabar Tomb Raider. De hecho, pudimos grabar el primer Tomb Raider en Atma Retro Games. Y queríamos grabar el segundo, el tercero,
el Chronicles, el de la Revelation, y no había manera ni siquiera en PlayStation 3. O sea, esos discos, a pesar de que estaban bien, estaban muertos. Habían fallecido. Exactamente. Me había obligado, dice Oscar. Vale, ahora intro sí. PSX y una araña detrás es como tener a Jim Ryan persiguiéndote con un portal. Sí, bueno, te meten en un portal y ya no sales de ahí. Qué fuerte, dice Oscar. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Corre, corre, corre. Qué fuerte. Corre. Es que en Limbo también hay una parte así con una araña. Hombre, no es así, no es de este. Es verdad. De este estilo. Puedes cambiar el mapa, pero sí. A la otra persona que no esté jugando. ¡Hola, croqueta caliente! ¡Ah, la croqueta caliente toma, es eso! ¡Toma! ¡Claro! ¡Pero cómo me lo dan ahí en medio y se estás saltando! Pero es para que lo cojas en ese momento. ¿Qué? Pero Fernando. Hay que estar ahí. ¿Y cómo es esto? Pues con L1 corres. Luego, cuando llegues a la parte del puente. Cuando llegues a la parte del puente, tienes que parar en el extremo. Y saltar con el cuadrado. No. Dale al cuadrado. Darle al cuadrado para convertirte en rana. Saltar, porque es la que salta más. Y luego volver a convertirte en este muchachuelo. Y seguir corriendo. Y luego volver a saltar. Eso es, ahora. Salta otra vez. Ah, no, pero ahora tengo que saltar. Ah, porque se guardó aquí entonces. No, no tuviste que hacer tanto. Qué raro, a mí me sigue funcionando y tengo un juego de videoclub, dice Ramón. Hay que elegir el momento justo, dice Fernando. Es que es que a nosotros nos ha pasado con varios juegos. Qué troleo. Y da rabia. O sea, da rabia, nos ha pasado con o sea, en su momento nos pasó porque tuvimos PlayStation 1. Pero sobre todo nos ha pasado con PlayStation 3, que es retrocompatible. Y metes cualquiera de esos discos y están bien. ¡Ay no! ¿Qué hice? Y fallan. Que tal vez han dejado de funcionar en Play 3, dice RPM también. No, pero en PlayStation 1 también fallan, de verdad. O sea, lo probamos en una PlayStation 1. Sí. O sea, probamos esos discos en PlayStation 3 para grabarlo. Nosotros no tenemos ahora mismo una PlayStation 1, pero sí la probamos en una PlayStation 1. Y fallaban. Y los discos estaban bien. Realmente, o sea, los ves y tú dices, oye, pues... No, parece que están bien, pero... Parece que están bien. Están rotos. O sea, no es que estén rayados ni nada de eso. No. No me da tiempo. En GameCube, por ejemplo, que eso ya sí es verdad que es... hay veces que ya el lector da problemas en una GameCube que tenemos. Pero discos que ves que están muy rayados, tú los pones... Oye, y funcionan. Es increíble. ¿Qué troll Fernando haciendo la croqueta caliente aquí? Que no he jugado nada. Hombre, en el podcast de Final Fantasy XVI, las croquetas de que por fin ya se valoran son palabras textuales de Fernando. ¿Qué hago? No, por la derecha. Hombre, por la derecha. Esto es crash, esto es experiencia crash. Oh. Fernando eligió el momento concreto porque esto es experiencia crash para ti. A lo mejor es la lente, dice Rappel Smith. No, bueno, de PlayStation 3 no creemos que sea la lente. Sí, en GameCube los lectores suelen dar problemas. Sí. Bueno, en GameCube, en Dreamcast... los lectores en general dan problemas, por eso preferimos... En Wii. Sí, en Wii también tuvimos problemas. Tuvimos problemas con un Fire Emblem, el Radiant Dawn, que sacaron. Bueno, luego el que tenemos por suerte no ha dado problemas. Pero el que conseguimos, el primero que la vamos. Primera copia que conseguimos, que era seminueva, pero estaba bien. Corre. Pues nada, después de la primera intro, igual que en PlayStation tal, pues error. ¡Ay, no! ¡Uf! No sé qué hice. Ahí. ¡No, qué hice! Era por la derecha. Ah, está bien, ¿no? Ah, sí. Métete por ahí, por el tubo. Ya ese, me persigue. ¡Ole! ¡Bien! ¡Uf! Muy bien, ¿eh? Experiencia Crash Bandicoot. Quedan 2 minutos todavía de croqueta y todo. Ah, pues así. De nada, dice Fernando. De nada. Oye, mire, ya salimos al exterior. ¡Viva el mando de PlayStation 5! ¡Wow! La mía tarda un montón en leer los juegos, dice Oscar. Sí, es que ya cuando pasa un tiempo... Dedicado a Fernando esa carrerita. Esa carrerita. Por la croqueta caliente. Adiós, ¿qué hice? Y esa también dedicada. Esa oye, caída dedicada. Eso para grabar un vídeo, pero hacia atrás no se puede. No, hay que grabar antes. ¿Cómo era? ¿Con esto? Con ese, sí. Ahí es para empezar a grabar. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿No se puede sacar una captura de pantalla? ¿No se puede? Sí, también. No, le das un... ¿De aquí? ¿Ve? Te lleva ahí y te sale el menú. Claro, pero sí. Pero la puedes sacar.
¡Qué mal! Es la magia de PlayStation. Sí. De las tres consolas que tenía, solo la que nunca fue usada, conseguí leer el disco. Sabía que funcionaba porque el PC los leía, dice Replay. Conseguido, bien. ¡Qué dominio de Feynima! Sí, ¡amazing! Lo sé. Nosotros, mira, con PlayStation Vita no hemos tenido problemas. Con Nintendo Switch, o sea, a la hora, ¿no?, de leer. Alguna vez, sí, es verdad que hemos metido un cartucho, lo hemos metido rápido, lo que sea, y dado un error de lectura, pero ha sido muy poca, dice, en pocas ocasiones. Dice Fernando, nada más, que él tiene discos de Saturn que parece que estén lavados con piedras y la máquina los lee perfecto. Y los lee, exacto. Es que es el tema de los lectores, sobre todo, porque todos se van a romper. O sea, da igual. O sea, los discos que tengáis precintados, los discos que tengáis protegidos, las consolas que tengáis precintadas o que tengáis protegidas o cubiertas con un plástico, se van a romper. O sea, en algún día morirán. ¿What? Hagas lo que hagas, van a morir. Y el tema del cambio de los lectores es que al final, o sea, ya no va a haber más lectores. O sea, los lectores, le cambio el lector, vale, pero van quedando menos. Ábreme. Llega un momento puerta. En que ya no hay lectores. Y entonces ya no, sí, se puede leer eso. Y los discos, realmente así tal cual, morirán. Se van a estropear todos. Pero sí es verdad que a la hora de hacer un lector, una habilidad, o a la hora de sacar un disco, hay momentos y hay empresas que lo han hecho mejor y otros momentos peor. O sea, por ejemplo, en PlayStation 2 tenemos buenos recuerdos. Un avión. Sí, esto recuerda al Sonic 2, pues. Sonic 2 de Master System o Game Gear. Qué chachi, ahora somos avioncitos que podemos planear. Es que, por ejemplo, mira, lectores de PlayStation 2, PlayStation 3, no, bueno, PlayStation 4, PlayStation 5. ¡Oh, no llegué! No hemos tenido problemas. No hemos tenido problemas. Con GameCube, no hemos tenido problemas. Con Wii alguna vez, sí, pero con Wii U ninguno. Con Wii U no hemos tenido ningún tipo de problema. O sea, son lectores que están... que están bien hechos, por lo menos, a ver, bajo nuestra... bueno, según nuestra opinión. Y luego, en el caso de Xbox, pues, vale, en principio si tampoco... Si tocas la consola con guantes, creo que hace que los lectores no se estropeen, dice Oscar, es verdad. exactamente. Con el precinto y con guantes. El ala delta, qué guay, mola mucho, sí, esto. Sí, sí, sí. Por alguna extraña razón, la Play 3 que tenía no leía juegos de Play 1, luego sí funcionaba, por eso decía, no tiréis la toalla. No, sí, es que lo intentamos, claro. O sea, lo intentamos varias veces. Lectores de leche. Y no había manera. No había manera, o sea, pusimos ahí los discos y no había manera. O sea, metimos el primero y bien. Pero metimos los otros y es que no había manera. O sea, ni en una ni en otra. Y lo intentamos varias veces en diferentes días. Y no hay manera. ¡Ay! No me tenía que tirar ahí. No sé, igual no, tenías que cambiar. Hashtag aún hay esperanza, hasta se puede. No, a ver, nuestra única esperanza es eso, es que relancen los juegos. Relanzaron los Tomb Raider 1, 2 y 3, los compramos. Ay, no, que era planeando. Los compramos y los jugamos en Switch o donde sea. He muerto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer hasta las compañías? Croqueta. Pues ahora relanzar los que quedan. Relanzar todos esos juegos. Hasta croqueta. Esperando a que relancen el Tomba, por ejemplo, el Tombi, o como se quiera llamar, porque nosotros no lo jugamos en su momento y no tenemos por qué saber cómo se llamaba según la región. Cuadrado. Ah, cuadrado. Claro. Vale. Casi me caigo del tejado. Qué y guay esto, es en el tejado, ¿no? Ya de esa manera estamos disfrutando de grandes juegos. Ah, sí, puedes sacar una foto, claro. Mantener pulsado igual. Manteniendo pulsado. Ah, vale. Vale, mira, eso es un trampolín. Voy a grabar un vídeo. Pues luego, si nos acordamos de publicarlo, porque... Bueno, primero de apagarlo, que a veces no nos acordamos. De pararlo. En la Xbox, creo que sacamos alguna captura o algún vídeo de Tomb Raider Legend. Pero es que luego, cuando terminas el directo... Eso, terminamos el directo, ¡qué apagamos hambre! El sistema y ya está, y nos largamos. ¡Concretas! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Hombre, es verdad, no sé es si verdad que hay un sitio que está muy bien de croquetas, y hace tiempo que no vamos. Sí, que me acabo de recordar también. Sí. Oye, tenemos que ir un día, tenemos que ir un día. ¡Yuhu! De hecho, ese puede ser ahí un buen sitio para tomar algo, ¿eh?
Puede estar muy bien, croquetas. ¿Y ahora? A ver, pues sí, ahora saltar ahí, ¿no? ¡Yuhu! ¡Qué guay! Y ahora con la rana, igual. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¿Pero caí aquí? ¡Ah, mira! Y a la tabla. ¡Ah! Y ahora normal, ahora con cuadrado, despacito. ¡Uy, uy, uy! Está muy chula, ¿eh? Con equilibrio. ¡Qué chachi esto! ¿Y ahora? Se ahora está haciendo de rogar esa versión de Tomba, dice. Sí, okay. Sí, el Tomba, luego por ejemplo está también ese Clock Tower, pero no hay prisa, no hay prisa, así por lo menos podemos ahorrar, porque es que si no, si los sacaran todos el mismo mes, no los podríamos comprar. Pero sí, que lo saquen cuando quieran, wow. o que lo saquen cuando ya tengan una sede en Europa y ya está. ¡Qué chachi! Voy a parar el vídeo. Ah, no, ¿cómo era esto? ¿Cómo se para el vídeo? ¿Una vez? ¿Le das una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Y vas al menú? Ah, es verdad. Y yo sacando fotos. Uf. Gracias, Fátima, por estos minutos extras de croqueta. Croqueteo con Feynima. Es que me gusta este juego. Croqueteo. Croqueteo con Feynima. También la Jets Collection, dice. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, y de hecho, a ver, ¿cómo era ellos eso? Habían anunciado el recopilatorio de Jurassic Park, que lo habían anunciado hace ya varios meses, y posteriormente dijo Meridian, oye, que nosotros la traemos aquí. Ay, no, que está el próximo mes. Modo bolita. Ahí está. Entonces, ese tipo de cosas están muy bien. Probablemente, es que no lo sabemos. Ojalá. Ay, no. Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Corre. El agua, cuidado, que te mueres en el agua. ¿Me muero? En el agua te mueres. Ah, pero me subí encima. ¿Mira? Sí. Ole. La de Meridian es mejor versión, trae los de Sega, dice Oscar. No, pero el Limited Run también. Mira, es que es la misma, es la misma versión, lo único que Limited Run también lo quiso. Vale, pero. Lo quiso sacar. No me lleva. Es que Limited Run inicialmente. ¿Qué? Anunció unos juegos concretos y dijo que es decir, a posteriori anunciarían algún título más. ¿Y ahora qué hago? Y entonces terminaron por incluir los de Sega Mega Drive. No sé qué hago. Eso fue una sorpresa. A ver, no están todos. No están todos porque sí hay alguno que se quedó fuera, por ejemplo de Mega CD, creo que se quedó ese fuera. Hay alguno más que vale, se quedó yo vi fuera. La primera versión entonces y pensé que descafeinada esta edición. Claro, es que creo que lo. Es que nos quiere sonar que en Twitter o en su propia web, en su momento cuando lo anunciaron hace ya bastante. ¡Ay no! ¡Voy, va! Es que iba a saltar al borde. Dijeron que iba a haber alguna sorpresa más adelante y entonces sí añadieron alguno más. ¿Y a este borde? Si no recordamos mal, porque a ver, también podemos meter ay, la no, pata. Me caí. Pero creemos que es eso, que es la misma, ¿vale? Que ay, son no. Los mismos juegos que incluyen. Creo que de NES había dos, puede ser. Luego de Game Boy, ¿no? También había así un par lleva. De ellos. De Super Nintendo que eran dos, ¿no? Algo así, es que ya no lo sé. Y luego de Mega Drive, dos eran, ¿no? Es que no, ya no sé cuántos eran en total, pero... ¿Pero cómo hago? ¡Ah! Voy por ahí por los edificios esos, ¿no? Por la... No sé, si no sé si hacia el fondo, yo creo que no, yo creo que lo que tienes que hacer es ir... Por el agua, pero es que no me da tiempo. Pero, ¿y más acá no hay alguna baldosa por la que puedas ir? No. De alguna manera se tiene que poder ir. Esa. Vale, y por ahí, si sigues... Corre. Y cuando venga, salta. Salta. ¿Y ahora? Pero, ¿y así no se romperá? No, no se rompe, ¿no? No. Pues sí, igual sí. Hay que ir hacia el fondo, pero hacia el fondo tampoco te dejaba, ¿no? No. En el borde este no puedo subirme. No. Oh, no sé qué se hace. Bueno, pero venga, vamos a intentar otra cosa. Al final, salta en el cubo ese de la basura y por ahí no puedes está ir. Bloqueado, no te deja. ¿Ves? Está bloqueado, vale. ¿Ves? Pero ahí pone no sé qué del agua. Ah, ¿aquí es como resistente o qué? ¿Eso qué significa? ¿Qué es resistente al agua?
No porque ahí yo veo una especie de escudo, ¿no? Que también puede ser que le vaya mal el agua, pero ya hemos visto que no. Pues no sé, pues... vete por el... Por ojo, el agua te seguía. Por el agua te seguía. Sí, ¿y me mata? Si ya me mató antes en el agua. Porque es más rápida que yo. Pues bien, no sé, piensa... Vale, o sea, prueba. Prueba. Aunque se muera, prueba. Haz alguna prueba, ¿eh? Me mata. Hay que probar, hay que probar otra cosa diferente. Ay. Voy a tirarme desde aquí, a ver. Hay que probar algo diferente. ¿Y en modo bolito también? Es que yo creo que hay que ir por ahí, pero y si te conviertes... Hombre, en bolita te comerá. Bueno, pero estaba ahí pasando por el agua y no se moría. A ver, es que encima, si te subes encima, es verdad que se queda ahí un poco mosqueada. Pero ¿y si encima de ella te conviertes en rana, aunque no tengas... Ya probé, mucho... probé rana, probé... Rana y nada. Todo. Sí, además es que te... O sea, una vez que te detecta ya no se le olvida. Pero... Y además es que tampoco, aunque mires hacia un sitio, tampoco te sirve, ¿no? Ah, espérate. Bueno, puedes ir avanzando así poco a poco, sí. Mira, pues así sí vale. Porque te sigue, vale. ¡Ole! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y ahora? ¿Por aquí? Sí. Ahí, bueno, ahí hay un ascensor y por aquí, siguiendo el cable hacia atrás. Siguiendo el cable hacia atrás tiene que estar el interruptor. Por ahí. Ahí tiene que estar el interruptor, pero claro, ir por ahí. Ahí, aquí es otro ascensor, ¿no? Sí. Un cable amarillo, ese es un cable azul. Me gusta el bichito, me hace mucha gracia. Sí. Ay, ese es para el amarillo. ¿Pero cómo le doy? R1. El tema es que sube, no sé si a lo mejor hay que ir corriendo hasta allá o qué pasa. Pero, a ver, corriendo tampoco. Igual es que hay que activar... ¡Uy, que me caigo! ¡Uy, que me caigo! Tranquila. No, a ver... Yendo rápido. ¡Ah, se va el ascensor! Se me fue. Sí, se fue. Pero, ¿y no puedes volver? Bueno, toma. No puedes ir por aquí. Ya la croqueta caliente ya ha terminado hace rato. Me vi hace poquito porque es que hicimos los indies españoles. He estado buscando todos los juegos que recomendaste en ese vídeo y se Oscar. ¡Ole! Vale, ¡qué grande! No, por aquí no se puede ir. ¿Cómo mola el Candle? Mola muchísimo el Candle. Vale, vamos a intentarlo. Es que no paramos con los indies. La verdad que hay muchísimos que nos encantan. Y este también lo incluiríamos. A Tale of Paper. Esto es sí, una pasada. Una maravilla de título. Es un enganche. Es que no queremos parar. Yo soy enganchada a este juego. Llevamos 1 hora y 20 de juego. Y vamos a hacer la serie. Es un juego corto, pero merece muchísimo la pena. Sí, apuntadísimo. Muy bien. Ay, me caí. Qué rabia. Es que... Hace unos días subí un reel de juego llamado Ginger, que está en Switch. ¿Sí? Ah, sí. Sí, ese lo consiguieron. Ya no me acuerdo. Me quiere sonar que... Yo creo que no lo tenemos. Lo teníamos ahí fichado. Teníamos fichado. Creo que sí lo teníamos la fichado. La intro de Sega Saturn también. Sí, lo vimos ahí en Instagram. Y está muy bien, a ver. Dice, ¿sabéis que la sede de la empresa está en Santa Cruz de Tenerife? O sea, es un juego canario. Ah, de Ginger, no sabía, vale. Qué guay. Vale, voy a esperar a que se agote esto. Sí, es que hay muchos juegos... Muchos juegos indie que son españoles, bueno, no, ya canario es más difícil, es verdad. Pero sí, eso tiene mucho mérito, eso tiene muchísimo mérito. Sí, están saliendo muchas compañías pequeñas que desarrollan juegos así en sitios como este, ¿no? Muy bien. No. Es que me estoy yendo por ahí.
Pero sí, luego incluso... Brutal la industria española. Brutal. Sí, 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 sí. Pero luego incluso de otros sitios... ¿cómo se llamaba? Trajimos un juego que era de Monster Finger Games. ¿Te acuerdas del nombre? No me acuerdo. No, estaba pensado. Que no es español, pero es que te... O sea, conoces a desarrolladores de otros países que ahí por su cuenta empiezan a trabajar y empiezan a desarrollar así diferentes juegos que son sencillos, ¿sabes? Y no tienen tan, o sea, no pretenden que, no sé, que impresione a todo el mundo, pero simplemente se esfuerzan por, no sé, por cumplir sus sueños, ¿no? Por compartir ideas, por compartir experiencias. Y en muchas ocasiones es que se disfrutan más que los juegos que tienen pues más publicidad, o son más conocidos, o pertenecen a sagas concretas, o tiran de... No, o tiran de infancia. O sea, de la nostalgia, ¿no? De la infancia. A ver cómo se hace este puzzle. Ah, que sería un puntazo llegar así. Espera, ¿se me suicida? Ah, ya. Gracias a los tres que siguen conectados en este directo desde el martes, que llevamos casi una hora y media de directo. No sé cómo llegar. No sé cómo llegar. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo llegar a ese ascensor? Que es como la parte final, porque voy corriendo. No sé si... No, desde aquí igual convertirme en avión igual no me da tiempo. Voy a intentarlo. Sí, es desde el borde de donde le das el botón. En avión, saltas al otro lado. No, es desde el borde de la... Cuando le das el botón, saltas desde ahí. Eso intenté, pero me caía. Sí se puede. Con el avión se puede. Pues es que yo lo intenté con el avión y me caía. Aquí igual... Así, bueno. Pero recuerda que también puedes usar la rana para saltar un poco más y luego le das al avión. Vamos allá. Yo desde ahí, a lo mejor, avanzar un poco más y con la rana. Vamos a ver. No, luego ya llegas, si lo haces desde ahí. No, oh, el cuadrado.
Origami. Que también recuerda a Origami King. Paper Mario de Origami King. No, o sea, le he dado al cuadrado, no sé qué pasa, ¿eh? El cuadrado es una vez y luego salta, sí, y sí, luego le das al círculo. Sí, sí. No, le doy a la X y luego al círculo, pero no... Por eso, cuadrado, salta y luego círculo. Eso hice, hice así, pero no sé por qué ahí, en ese momento, no salto. Pero sí lo hice así. Vale, di mal ya el círculo. No puede ser un momento croqueta caliente. Pues sí. Pues eso tiene que ser para otro lado, que es más importante. Y ahora correr con el L1. Estoy corriendo con el L1. Pues suéltalo y vuelve a dar porque no está corriendo. Estoy corriendo. No, pues no estaba corriendo. Pues sí, sí, a mí sí me pasa también. Pero yo sin el hay que soltarlo y volver a dar. Es que yo solté, o sea, le estaba... ¿Cambiar el mando a la otra? Le estaba dando. ¿Me llamaban? ¿Pero qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Fernando! ¡Uf! Sí, sí, es que no sé por qué. O sea, yo lo mantuve pulsado y... bueno, corría menos. Lo solté, le volví a dar, pero corría igual. ¿Cómo se pulsa esto? R1. A ver si está corriendo, ¿verdad? Sí, pero a mí, no sé. No sé por qué. No entiendo nada. Ahora sí que no sé si hay que ir a la derecha o a la izquierda. A la derecha. Sí, porque venimos de... Bueno, espera. No sé, porque el ascensor otro está por ahí. ¿Puede saltar? Bueno, sí, claro. dale. Sí, sí, a la izquierda. Dale ahí. R1. Y ahora tienes que ir al otro corriendo. ¿Por aquí? ¿Por dónde has venido? ¿Dónde estaba el otro? Igual es más rápido por ahí. Es ese que ha subido. ¿No era por arriba? Pues era por arriba, entonces. Vamos a ver. Ahora. A Fátima se notaba con ganas de jugar, sí. Ahora, antes de que se vaya, porque eso tarda poco. Ay, no, que esto no era. Este. Corre. Aquí. Rana y avión. Y lo mismo, acércate un poco. Rana y avión. Uf. Ahí está. Se complicaba la cosa. Ahí está. ¡Oh, qué bonito el fondo y todo! ¡Qué chulo! A ver si puedo sacar una foto. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Dónde voy? ¿Me tiro? Es que no sé si hay que tirarse. Avanza un poquito hacia adelante. No, pero ya no termina, ¿no? Pues ahora hay que tirarse. Será tirarse, ¿no? ¡Yuhu! ¡Ahí, sí, ahí! ¡Ah, allí! Vale. ¡Qué guay! Al monte. Qué bueno, ¿no? Ahora estamos en el monte. Hemos pasado de la ciudad al monte. Qué bonito todo. La croqueta salvadora ese. sí. Trabajo en equipo. Es que eso es así. A mí se me da mejor esto. Mira, escalando ahí. Haciendo senderismo. Menuda. Qué barbaridad. Pero escalada a toda velocidad. A toda velocidad. Va corriendo, ¿eh? No tiene problema. Menuda colina. Bueno, llegamos al cementerio. ¿Y esto? ¿Los dibujos? Son dibujos. ¿Y ahí dentro habrá algo? No, ¿no? Porque alguien ha salido de ahí. Ah, sí, tengo que entrar. Ah, tienes que entrar. Sí, porque se cerró la puerta, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? ¿O no? ¡Ay! ¿Qué es un váter? ¿Por arriba? Es una tumba váter. Sí, no sé. ¿Que me enterré o qué es esto? No sé. Uy. ¿Qué es eso?
¿Qué se transformó? ¡Un cohete! ¿Un cohete? ¡Ah, qué guay! ¡Como to the moon! ¡Qué guay! No grabamos eso. ¡Como to the moon! Espera. ¡Mira! ¡Open House Games! ¡Hombre! ¡Joder, se me fue Open House Games! Pues esto era la intro. Sí. Ah, no, los créditos. No, no son los créditos, ¿no? Pues no sé. Espero que no. ¿Ya terminamos el juego? Bueno, es que no lo sé. No sé cuándo. Pues no. Pero sé. Bueno, estos son créditos. A lo mejor igual tiene sí. Varios finales. Igual sí, ¿eh? No, pero a mí me da que tiene varios finales, ¿eh? Que ah, tiene varias vale, zonas. Vale. O no, después tiene postgame o algo, porque. Sí, hay extras, sí, hay algún hay extra. Extras aquí. Sí. Pero bueno, mira, grabamos los créditos. No es over yet. Vale, ah, vale. No he terminado todavía. Vale. Esto es como la típica broma, como pasaba en Monkey Island, que parecía que habías muerto y realmente no, o sea, el juego continuaba. ¡Qué guay! ¿Y ahora que somos un espíritu? ¿Y puedes hacer algo? No, va solo, esto es una cinemática. Vale. Y que tiró todos los dibujos y todo. Oiga. Pues esta colina sí recuerda a Brothers. Sí. Del principio. A ver. Ahí va. De noche. Es de noche. Qué bonito. Ahí estamos. Ah, que tiró los dibujos ahí y la caja esa también la tiró ahí abajo. Ay, puedo mover la cámara. Vale. Entra en esa caja y ¿qué hace? Mira, la luna. ¿Puedes pulsar algún botón? No hace nada. Ah, mira. Ah, mira, sí. Ahí sale, ¿no? Ahí sale. Ah, ahora somos azules. Qué bien. Qué guay. Qué bonito. Habrá que ir por ahí arriba, seguramente. Hay un origami ahí arriba. Sí, pero no sé cómo se sube ahí. Igual no tenemos todavía un salto importante. No, yo creo que todavía no se puede. ¿Y por ahí atrás? No hay nada. No. Nada, pues sí. Sí, hacia adelante. Ah, la idea es ir consiguiendo los origamis esto, ¿no? Que están por ahí. Ah, no, no. Todavía no. Mira, y hay personas, ¿no? ¿O qué es eso? ¿Una representación de personas? Sí, sí. Sí, porque son como casitas de pájaros, ¿no? Casitas para pájaros. Sí. ¡Ay, que me caí al agua! ¡Uah! Como Sonic. Y morir de cabeza, de, así, de... Eso era un mandado. Morí de cara al agua. Y qué bonita esta parte que además, cuando pisa. Sí, es que. Es como no, que pero hace... que siempre muero ahí, en la esquina esa. Es que hace ruido ahí en el no agua. No puede ser. Es eso, es como que al saltar golpeas, ¿no? Y creas ahí esas ondas en el agua. Como cuando tiras una piedra o algo así. Sí. No sé si a tendrán ver. Algo de relevancia, ¿no? En, no quiero morir en la esquina. ¡Ey! No me deja mover. ¿No me deja? Sí. ¿No? Poco a poco. ¡Ay! ¡Ay! Después de morir tres veces en el mismo sitio. ¿Esto por que fin. Es como un camping? Ah, mira, ¿ves? Un camping. Donde hay un camping hay comida. Ah, no, que hay una cinemática. ¡Ah, la llave! ¡Ah, tiene la llave ahí! Tenemos que coger la llave. Tenemos que atrapar a ese pájaro. Sin que me vea, ¿no? Ahí me vio. Ah, pero yo creo que es inevitable. Yo creo que es inevitable. Ey, no puedo subir. Vale, por ahí no se puede ir. Y por la derecha tampoco, ¿no? ¿Eh? No. Pues si vas hacia la izquierda, ¿qué hay? Pues volver atrás a buscar el pájaro. Sí, pero igual hay que seguirlo, claro. Hay que seguirlo. Ay, qué bonito. Ay, yo. No puede ser. No puede ser. Es que es duro para mover el stick. Si saltas, más o menos te aparece el puntero por donde va a caer, más o menos.
Mira, están hundidos ya los... Sí. Los sí, personas, sí, se han sumergido un poco más, ¿no? Ha subido como el nivel del mar un poco. No, se hundieron porque están como... Ah, bueno, también. Es una representación. Esta parte es relajante. Últimamente me gusta verlos, pero en casa salgo del trabajo y me quedo relajadísimo. ¡Qué bueno! Salgo del trabajo. ¡Qué bueno, Rappersmith! ¡Qué bueno, Rappersmith! Mira, ahí está la llave. Ah, mira, la llave la dejo ahí. Pero uy, no será tan fácil, ¿no? ¿Viste el árbol en primer plano? Sí. ¡Toma! ¡Toma ya, tortazo! Ah, pues sí, R1. Y voy a pasar otra vez todo este camino. Y no, ¿seguro? ¿No? ¿Dónde estaba la llave para abrir? ¿A la izquierda no estaba? No sé. ¿Por la izquierda no había cerradura? ¿Por la izquierda aquí dice? Sí, sí. No, es que no lo sé. Yo no he visto ninguna cerradura. Ni yo, pero supongo que está a la derecha y tendrás que pasar otra vez. Tenemos que pasar otra vez. Sí, eso quiero entender. Porque no tiene sentido ir hacia atrás ahora, ¿no? Pero es que no hemos venido por ahí. Hemos aparecido de repente aquí. Es aquí. Entonces, claro, vamos hacia la izquierda ahora. Es muy relajante, la verdad. Ya hemos pasado dos veces por el otro lado. ¿Y aquí hay un origami? No. No. Ahí, ¡ah, mira! Tiene... ¡Somos pájaro ahora! Sí, tienes que mantener cuadrado. ¡Ole! Ahora nos transformamos en pájaro. A ver. Sí. ¿Dónde estoy? Ahí. Aquí. ¡Mira! Ah, pero es un saltito pequeño. Sí, pero es que te va a permitir coger el origami de la derecha y avanzar también por ahí. Es así, o sea, en el juego no te dicen absolutamente nada. No. O sea, con utilizando palabras, no. Es, oye, intúyelo. Y está bien, porque al final, a ver, tampoco es que sea... O sea, para saber lo que tienes que hacer realmente, no es complicado. Luego sí, hay alguna parte que se te puede dar peor. A mí se me ha dado muy mal esa parte de correr. Uf, vale. Origami. Y ya está, ¿no? Sí, y ahora tienes que seguir hacia la derecha. Volver a pasar eso. Qué guay. Los tonos también, aquí las luces. Está muy chulo este. Es una pena. Es una... ¡Oh, no! Ah, pues no. ¿Tendré que volar? No se puede, ¿no? Pero es un saltito, ¿no? Ay, ¿en la cabeza de ese, no? No. Mira, está dando la vuelta ese. ¿Y entonces? ¿Por dónde voy? Pues no lo sé. Igual no tiene sentido volver por aquí, ¿no? ¡Ay, lo que hice! Yo creo que a lo mejor tengo que saltar en la... Es que yo creo que está muy lejos. Pero es que si no, no sé. Ah, por aquí. ¡Ah, por aquí arriba! ¡Ah, mía! Vale. Eso sí. Eso sí cuadra más. Y la... ¡Ay, no! ¿Qué? Me choqué con las rocas. Y la música es ambiental, ¿eh? Es en todo momento ambiental. No hay... De hecho, cuando pusimos... Oye, muchísimas gracias por seguirnos en Instagram y por ver las stories y las publicaciones. Pues cuando pusimos la publicación de que esta tarde íbamos a estar en directo y tal, creo que fue cosa de una hora antes o algo así, pues pusimos como música... ¡Ay, no! Una... No. Sí, un tema de este juego. Pero ¿veis qué es eso? Que es como... No sé. No hay ninguno que te destaque así con una acción bestial, ¿no? Sino que suelen ser ambientales. Como pasa en Metroid. Por ejemplo, en el caso de Metroid. Hay algunas canciones que tienen algo más de caña, pero sobre todo son ambientales. Y también es rollo Ori y todo esto. Sí, aunque Ori ya es más distinto. Ay, me choqué. En el caso de Ori, sí. En la parte alta del árbol me choqué. O sea, la parte de... Ay, de la... Es más de acción realmente, ¿no? O sí, sea... digo la música así, ah, bueno, como ambiental. Sí. Hombre, es verdad que el tema principal, que lo pusimos al principio del directo, tema de Ori, es muy emotivo. Sí. Pero mira, este tipo de juegos, de verdad, recomendamos que le echéis un vistazo. Porque es una pena que se queden por ahí olvidados. Igual cuando trajimos gameplay también, la serie completa en gameplay de The Lane of Tianding, que es otro juego que también pasa desapercibido. Hay más juegos, es que no nos acordamos de todos. Lunark, por ejemplo, que dedicamos ahí directo. No sé, hay muchos juegos que no sé, se quedan ahí olvidados, ¿no? Y es muy triste.
Es muy triste porque merecen su reconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que si Meridian o si Tesura o lo que sea anuncian un juego en formato físico, no todos, pero sí suelen tener, ¿no?, esa relevancia, esa importancia, ese... Pero, claro, si es otro juego y tal, pues ya queda relegado, ¿no? Es muy triste, es muy triste. Vea, ya queda poquito juego realmente. Estamos ya por la mitad, es que más o menos. No sé por dónde iremos ahora mismo. Creo que vamos por la mitad. Allí hay una flecha, ¿no? En la parte de la derecha. Es una puerta. Una puerta como muy... No sé, muy... Bueno, con los puntitos... Estrellada. Como algo, sí, como algo espacial. Sí, muy espacial, quería decir. Ah, claro, que entramos aquí ahora en nuestra zona espacial. Con los planetas. Y el cohete, también. Ah, el cohete. Ah, esto es un guiño ahí a To the Moon, ¿eh? ¿O qué? Bueno, que de hecho Fernando estaba jugando al... El Finding Paradise, ¿no? Es una... Bueno, es una secuela, ¿no? Es una secuela de... Educational de Visit. Ah, mira, claro, porque estamos... Ah, tengo que ir por aquí. Y no puedes seguir. Bueno, no sé. Igual tienes que seguir para luego ir por ahí. Es que en este juego, casi casi en todo momento te dicen... Ve primero por aquí y luego vas por ahí. Scarf es otro juego que está chulísimo. Y trajimos la serie completa en gameplays. Y es una pena también, ¿no? Que se olvide o que no, traes un no gameplay y tampoco se valora. Vale, por ahí no. Y por la izquierda no hay nada. No puedo entrar al porque no puedes saltar y volar. Sí. Y... No, pero no llega. Vale, pero está pensado para que se active algo. Pero el cohete no se podía entrar, ¿cómo lo activo? No, hay que activar algo para... Y por ahí, por la derecha... Sí, pues... voy a mirar ahí, a ver. Es que habrá que activar algún puente, eso es para poder pasar, tanto por arriba a la izquierda como arriba a la derecha. Sí, tiene pinta. Tiempo de cara, aquí sí que tenía un poco de tiempo de cara entre zona y zona. Pero bueno, tampoco. Es prácticamente despreciable realmente. Oye, esto es un museo muy bonito. Museo de las estrellas. ¡Oh no! ¡Mi peor enemigo! No, cuidado, cuidado. Creo que me voy a subir. ¿Puedo saltar por aquí? Ah, sí. Sí, sí. No, pero por ahí no. Y ese robot no podrá atravesar... ¡Ay, que me maté! Sí. Me electrocuté. Y ese robot no puede pasar por... Me está llevando, ¿eh? No, está aquí. Vale, no, o sea, ese es el límite, por ahí no se puede ir. Vale. Pues entonces hay que volver atrás. Habrá que ir por ahí arriba. Por ahí puedes saltar y volar. Sí. Ah. Sí, esto es Marte, realmente. ¡Ey! ¿Qué era eso? Son bichos. Me disparan. Sí, pero con eso. Vale, de momento es eso, vale. Es ir saltando de zona en zona. ¡Qué guay! ¡Ah, mira! ¡Ah, cohete! ¿Y ahora? ¡Ah, me transformo en cohete! ¡Ah! ¡Ah, somos un cohete! ¿Y esto para qué es? No sé. ¡Ah! Para hacer así como un dash. Ah, vale, es un dash. Okay, vale, entonces igual que ahora tendremos que... Ah, y podré saltar y hacer un dash también. Con ese dash podemos entrar por las puertas de arriba, que no podíamos antes. Ah, mira, por aquí, por aquí. Por aquí, ¿ves? Vale. A ver cómo era esto. Combinar los tres. Oh, mira, sube. Exactamente. Saltar, el vuelo y el dash.
O sea, saltar. Ah, no, espérate, voy por aquí, ¿no? Bueno, sí, por atrás. O saltar el dash, ya está, ¿no? Igual, los dos. ¡Ay, qué! Me pasé de frenada. Pero bueno, de todas formas no hace falta ir aquí. No hace falta, me podía abrir otra puerta. Ahora sí tienes que volver. Bueno, pero me gusta hacer estas plataformas. Quería dar una vuelta por Marte. Una vuelta extra. Pero qué guay este juego, qué maravilla. Vale. Ya está, ¿no? Salir. Sí, hay que salir por la puerta. Pero me oculté de la aspiradora. Mortal. Dos conectados. Gracias a los dos que siguen conectados en este gracias. Directo. Una hora 45 llevamos con este juegazo maravilla. A ver si puedo correr. A ver si no me mato. ¿Qué iré primero a la de abajo o a la de arriba? Pues vete a la de arriba de la derecha, ¿no? De izquierda será, esta es la derecha. Sí, vete por ahí. ¿A esta? Por ejemplo. Y luego ya iremos a la izquierda. Qué oscuro. Esto es otro planeta, ¿no? Ok. Esto es como una sala de exposiciones o algo no, así. No, esto parece como una nave. Uf. Complica esta sí, parte. Sí, esa es parte muy complicada. Es más difícil. Ah, mira, me lo conozco aquí. Ya. ¿Y ahora? Espero que no tenga tiempo para volver, porque entonces ya. Tengo que volver, ¿no? Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Eso qué es? Cohete. La mitad, claro, hay que hacer la otra mitad. Ahora vas hacia la izquierda. A las altas. ¿Y? No se puede. Ahí viene, ahí viene. Ups. ¿Y ahora? No me puedo agachar, ¿no? Ah, con el dash, yo creo. Claro, si soy pájaro me mata eso, pero si soy hago el dash a lo mejor no me mata, ¿ves? Vale. Ah, no, me choco igual. Ah, qué raro. Hace falta hacer algo más. No sé qué. No sé. ¿Pasar por encima? No creo, ¿no? Ah, pues mira, había pasado, no sé cómo, pero no llegué. Sí. Uy, uy, que me mato. Ah, pues ahora no paso. No sé cómo pasaste. Antes hice un bug o algo ahí el juego porque... No sé cómo pasaste ahí. La barrera esa está hasta arriba. A lo mejor pasaste sin darle al pájaro o qué. No, sí le di... No sé. Pasé por abajo, es que no sé. Ey, ey. Ah,
y pasa como por abajo. No, eso es por arriba. Mejor. Por en medio. No, pero un poco más abajo. Bueno, pero puedo dar otra vez. Vale. ¿Cómo se complican las plataformitas, eh? Van complicándolo. Claro, y ahora arriba a la izquierda. Pero es súper guay, ¿eh? Súper divertido esto. Es un reto. Yo creo que no es divertido porque hay dos personillas. Así que divertido no puede ser. Ah, sí. El juego es muy divertido, pero la gente es muy aburrida. Sí, exacto. No, pero bueno, oye, es que se fueron a cenar y no nos avisaron. Sí, es verdad. Realmente van a ir a cenar, o sea que... Oye, ¿podemos irnos a cenar y cenamos en directo? O lo dejamos abierto. No, lo dejamos abierto. Ah, también, lo dejamos ahí abierto. Que ya el primer directo que hicimos lo dejamos abierto ahí media hora. Sí, es verdad. Pues no pasa nada. Lo dejamos ahí 8 horas abierto en directo. Esto es un puzzle, ¿eh? Mira, los interruptores están abajo. ¿Dónde? Abajo. Ahí, a la derecha de cada elemento hay un interruptor. Ah, sí, pero eso no se puede pulsar. Sí. Ah, sí. Claro. Lo que hay que hacer es... Ah, ya lo tengo. A ver, eso está bien. Aquí tengo que pulsarlo. Sí. ¿Y ahora? Y el otro me parece muy pequeño, el de la izquierda. Ese me parece muy pequeño. No, está bien. A mí me parece muy pequeño. ¿No es? Me parece muy pequeño el de la izquierda. Ahora. Ese puede ser. Sí. Ahora sí. Vale, ahora otro. A ver. Ah, otro. Sí, este recuerda un poco a Uncharted, porque en Uncharted 3 había un pool de parecido. Ese está bien, ese yo lo veo bien. Bueno, no sé, yo qué sé. Igual hay que cambiarlo. Ese está bien y ese así. Prueba así, es que si no igual el de la izquierda queda muy pequeño. Pero yo creo que es ese. Sí. Yo creo que está bien. Vale, ¿y ahora? Qué guay. A ver, ese... el de la izquierda lo cambiaría un poco, sí. Sí, dar la vuelta. Al final darle la vuelta. Sí. Ese. Bien. Ah, vale, sí, el cuadradito ese. Ese me da bien esto, me gusta. ¡Ahora era! Vale, ya sí. Se completó el cohete. Se completó el cohete. Ahora hay que ir al cohete. ¡Uy! ¡Vamos a despegar! Con el pelo hacia atrás, así como por el bichito este. Sí, parece un pequeño bufón. Como una hormiguita, un bichito. Vamos. Vale, y ahora. Ah, y ahora entras ahí al cohete. Porque esto tiene que ser chulísimo. Ay, vamos a despegar. A ver, con los dos conectados nos vamos. ¡Yuhu! ¿No? Sí. Ah, sí. Nos vamos a la luna. To the moon. Y ahí está el observatorio. Ahí está la luna, eso también es precioso. ¡Qué guay! ¡Míranos ahí! Ahí vamos. Al espacio espacial. No, la luna no está en otro lado. A la intensidad espacial. ¡Qué bonito! ¡Qué bien hecho esto, ¿no? Sí. Esta cinemática. Yo te parece el espacio, ¿eh? ¡Cómo mola! ¡A Tale of Paper! ¡Un cuento de papel! ¡Hombre! ¡Planeta Tierra! Lo vemos desde fuera ahora.
El planeta Tierra, los meteoritos esos. Este es el meteorito que llegó el otro día aquí, que se vio de España. Sí. Era nuestro cohete. Bueno, esto también recuerda a Pikmin, ¿eh? El Capitán Olimar. ¡Ay! ¿Y ahora manejamos el cohete? Sí, pero hay que parar, ¿no? El vídeo. No, a lo mejor la no. La grabación. No, para que no dure ahí 40 minutos. Pero está bonito. Sí, sí, sí. ¡Míranos ahí! ¡Ja, ja! ¡Levantar! En el espacio espacial flotando. ¿Y dónde irá? Es que se queda ahí, ahora está quieto. ¡Ah, no! ¡Se tiró! ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ahora vamos flotando! ¡Ahora vamos saltando de meteorito a meteorito! ¿No? No, es que va por el espacio. Así está flotando en el espacio. ¡Qué guay! Se va agarrando ahí a un meteorito, a otro. Bueno, esas rocas. Súper relajante esto, ¿eh? Sí. Vamos. Tú puedes. El espacio infinito. Mira, ¡hola! Hay otro cohete. Otro cohete. ¿Qué es este yo? ¡Ay! Una persona. Bueno, un colega. El otro. El amarillo. Ah, claro. El que vimos al principio. Se van a conocer ahora. Pero no hablan. Se está transmitiendo la energía con las antenas. Exacto. Se están comunicando con eso. ¡Back together! ¡Back together! ¡De vuelta juntos! ¡Ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡El final del juego! Ahora sí, ahora se puede, sí se puede grabar aquí. Es verdad. Esto. Ahí está. ¡Crédito! ¡Créditos! ¡Bien! ¡Qué guay! Mira, Pau Tarés Pérez, diseñador y programador. Sergi Martínez Vázquez. Raúl Roldán Pastor. Eric Seró. Joan Francesc Bañó. Qué bueno. Y bueno, luego de la distribución también, ahí está Digerati. Qué chulo, la Taylor Paper, ¿eh? Qué maravilla. Incluso podría hacer una segunda entrega de esto, seguro. Sí, seguro. ¿Pero quién la compraría? Ah, y la segunda entrega que la hagan cooperativa con los dos personajes. Ojalá. Como Unravel y Unravel 2. Unravel, efectivamente. Molaría, ¿eh? Congrats. Gracias, Fernando. ¡Hombre! ¡Grande, Fernando! ¡Gracias! Gracias a tu intro. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues qué chulo. Está chulillo, ¿eh? Está simpático. Agradecimientos especiales. Que desarrollo español. Hay que apoyar. Qué bueno esto. Hay que apoyar juegos así, ¿eh? Qué maravilla. Pues está bien, está bien este tipo de juegos. Ahora ponen ahí Atma Games. Agradecimiento especial. No. Hombre, no. Sabemos que Fernando sí nos tiene ahí en cuenta. A Tale of Games Team. Pero qué guay. Bueno, gracias, mira, a nuestros amigos, familiares y amigos por su apoyo durante estos años. Esto no hubiera sido posible sin vosotros. Oye, qué guay. Qué bonito. Mira, agradecer a la comunidad y a los jugadores de itch.io por el apoyo, ¿eh? Nuestra primera demo. Claro, ellos lo tratan como una demo. Mira, el microondas. Al tipo que robó la bicicleta a nuestro programador mientras estábamos trabajando y el microondas de Gormal activa. Al tipo que le robó la bicicleta al programador. Ay, Dios. Y el microondas. Hombre, es que un microondas. Anécdotas. ¿Eh? Es que pasan siempre anécdotas con cosas así, con todo. Hay que quedarse con esos recuerdos, esas anécdotas. De cuando estaba pues esto, haciendo esto un trabajo. Mismo va, o sea, antes de cenar, esto va a Twitter. Porque. Maravilla, pura. Porque nos ha gustado mucho. La experiencia nos ha gustado mucho. Es una experiencia muy, muy divertida. Y a ti. Gracias a ti por jugar. Maravilloso. Ah, míralos ahí. Open House Games. Qué chulo. Y mira la ranita. Sí, porque es que ganaron un premio de PlayStation Talents. Ah, mira, Telo Paper y Telo Paper and Fond Memory. Melody, claro. Perdón, Melody. Melody, sí. Claro, es que este es... perdón. Este es el juego y esta es una parte extra. Ah, es el, ¿no? DLC, digamos. Con contenido adicional o un sí. Episodio más. Algún episodio más, sí. Exactamente. Sí, no sé si los quieres jugar o los jugamos otro día. O igual, no sé.
Tres nuevos capítulos son. A lo mejor es muy largo. Sí, igual es muy largo. No, pero bueno, si no más adelante o... O otro directo, o, otro sí. día. No, como toca Paper Mario ahí en medio, ya la gente ya se va a olvidar de esto, entonces ya... No, lo jugamos por privado, ¿sí? O sea, lo jugamos no, a lo mejor el próximo sábado, porque no sé si podemos traer el Paper Mario este sábado, pero... Ah, bueno. Si no, pues a lo mejor traemos este DLC el sábado, sí. Bueno, pues también puede ser. Sí, este contenido sí, adicional, es. Tres capítulos extra. Es rapidillo. Porque está muy chulo a ti los papers. ¡Oh, gracias, Oscar! Gracias, Oscar. Gracias. Y gracias a todos los que se pasaron por este directo de gracias. Hoy, que va a ser de gracias. Dos horas justas prácticamente clavadas. Perfecto, ¿eh? Clavadas. Perfectísimo. Muchas gracias a todos por el cariño, por el gracias. Apoyo. Gracias por apoyar juegos así, como hacemos nosotros, y disfrutarlo con nosotros aquí, que hacemos directos martes y sábados a las 6 de la Canaria. Los esperamos mañana en Ant Magins a las 4 de la Canaria en estreno y a las 6 de la Canaria, porque mañana es miércoles. Miércoles, sí. Hay video en Ant Retro Games también. A las 6 de la Canaria, así que los esperamos en ambos canales. Gracias a vosotros, han volado. Gracias a las gracias croquetas. Gracias a vosotros por estar. Es que gracias por a las ahí. Croquetas, sobre todo. Gracias a las croquetas. Y las croquetas, sí. claro. Gracias sí, por sí, el sí. entretenimiento. Gracias, Oscar. Ahora a cenar. Gracias por las intros. Por las intros también, es verdad. Es verdad, me ahora a cenar. Así que aprovechen la cena, gracias, los que vayan gracias. A cenar. Gracias por gracias. Dar a me gusta ahí en YouTube cuando lo resumamos, por compartir, por suscribirse y por cualquier apoyo que quieran mostrar al canal, que sí. es bienvenido. No dejéis de igual, no dejéis de vivir. Oye, que iba a decir... No de... Porque iba a decir de venir. Porque como, de venir, como que claro. vinieron... Entonces, no dejéis no de venir. Claro, sí, os sois bienvenidos. Bueno, no vengáis todos a la vez, pero... No dejéis de venir no al canal, de venir, no dejéis de pasar por el canal. Yeah. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.